Buenas tardes de domingo, queridísima Fori Familia, ¿cómo estáis? Yo estoy fantástico, pletórico. O sea, ha llegado este momento ya de la tier list de Assassin's Creed. Me habría encantado, en estos 11 minutitos de espera del inicio, poner algún temazo de Assassin's Creed como el Ezio's Family, porque eso es un temazo. Sin embargo, a lo largo de los Let's Play que subía durante años, al principio no. Pero luego YouTube fue comprado por Google, luego empezaron a meter mierdas de copyright excesivas y al final, incluso jugando cualquier Let's Play de un Assassin's Creed, vienen y me meten unos strikes que lo flipas de copyright. Así que es una pena porque incluso mientras comentaba cada Assassin's Creed me habría gustado mostraros un poquito de banda sonora de cada uno, porque la verdad es que tienen temazos todos, especialmente la Ezio's Family, pero en general, por ambientación y tal, son tal. Y el Valhalla, en el último DLC, que se llamó un Grammy por la banda sonora, cágate, o sea que realmente el Valhalla tiene una banda sonora descomunal. Pero bueno, la camisa mítica, sí, pero esta manga corta. Esta manga corta, Arculín, pero sí, es la mítica. Siempre que hago algo así, tan mítico, pues sí, hay que ponerse de rojo, hay que ponerse de rojo, Darculín. Ya que además pegan con mis ojitos ahí claritos, que yo no sé ni qué color son, la verdad. Son azules, verdes, grises, con un pelín de miel amarillento, no sé, son rarísimos, pero bueno, la mezcla está ahí. Bueno, otra cosilla que os quería decir, a ver, sobre los Assassin's Creed, a ver, la saga en general, ¿de acuerdo? A ver, la saga en general, por así decirlo, para puntuarla un poco, yo qué sé, es una saga que está bien, ¿vale? Sus juegos rodarían entre el suspenso, bueno, iba a salvarlos todos, pero no, algunos son de suspenso, y luego el notable alto. No hay ninguno que sea especialmente excelente, que digas, hostia, vaya obra maestra temporal, lo volvería a rejugar, no. No, con los Assassin's Creed no hay ni un solo juego que me haya causado esa sensación. Es verdad que los hay de bastante buenos, pero en general, una vez pasados, a otra cosa. Porque Ubisoft, con sus mierdas de siempre hacer lo mismo, ya la verdad es que me causaba bastante hartazgo con esto. Están bien a secas, sí. En general es una saga que está bien. O sea, es un blockbuster, es decir, yo qué sé, coger las palomitas y tirar para adelante. No, más o menos. Pero tiene momentos bastante míticos que están bastante chulos, en verdad. Ya los comentaré un poquito conforme me acuerde, porque, a ver, hace la hostia de años que los he jugado. Muchísimos detalles se me van a escapar. Por eso os tengo vosotros también, que probablemente lo tendréis mucho más fresco. O me podréis recordar ciertos detalles que me encantará, la verdad, comentar. Yo os digo, buenas, Joker, buenas. Bueno, buenas a todo el mundo, porque, claro, no os he mencionado a todos. Pero, Joker, es que me hace mucha gracia. El emoji este del Pepe saludando, la verdad. Es súper gracioso, es súper tierno. Porque además que va embutido como una especie de pijama. Un pijama de estos para bebés que tenían el culito que se lo dejaban al aire. Es muy gracioso. Bueno, otra cosilla que os quería comentar. A grandes rasgos, aparte de lo que os he dicho de la saga, el tema de la historia. A ver, si no voy mal, corregidme si me equivoco, el juego empieza con Desmond, ¿de acuerdo? Realmente fue bastante sorpresa. En su día, cuando salió el primer Assassin's Creed, no sabíamos que habría una historia del presente, porque todo lo que se mostró era con Altair en su época. Así que no sabíamos que existiría presente. Cuando empezamos a jugar con Desmond y vemos que nos metemos en una máquina ahí, que estamos en Abstergo, que yo recuerde bien, o sea, ya os digo que se me han escapado muchas cosas, las digo de memoria, pero que yo recuerde, es Demons que está en Abstergo. Y los Abstergos son los templarios del presente. Que los templarios están buscando dónde está ubicado el fruto Isu, ¿vale? Que los Isu son una especie de dioses antiguos y la tecnología Isu, pues, es tecnología de dioses y otorga, pues, ciertos poderes que incluso permitirían controlar el mundo, ¿de acuerdo? Así que Abstergo, que son los nuevos templarios, pues, intentan buscar esos frutos para beneficio propio. Y entonces ahí entra los asesinos, que es el counter directo de los templarios, para intentar que haya equilibrio en el mundo y que no se vaya de madre. Desmond, de hecho, lucha para seguir encontrando ese equilibrio como si viene el Valhalla. ¡Ojito! En el final del Valhalla, ¿eh? En esa horita y pico del epílogo y demás y tal, en el Valhalla se le veía a Desmond, que sigue luchando, que llega Leila, que podría haber convertido el bastón en un anillo para salvarse, decide dejar caer el bastón y quedarse incrustada en esa máquina. Y dice, tal. Por cierto, spoilers por todas partes, evidentemente. O sea, se supone que esto lo he hecho después de haberme pasado todos los juegos, aquí hay spoilers por los cojones y todo. Así que realmente, si tienes pensado jugar a toda la saga, o algún juego de la saga, oye, pues realmente esto, pues, es que te vas a spoilear de la leche. Porque a mí me gustaría comentar el por qué tomo ciertas decisiones, y eso también son decisiones argumentales,
que han tomado del juego, ¿vale? Con esto. Sí, el primero fue. Me impresionó bastante, la verdad. No sé, Agus. Es decir. Sea como sea, son artefactos de los dioses. Y yo digo, dioses Isus, porque luego los Isus llegan, que eran Minerva, Juno y Júpiter. Creo que eran Minerva, Juno y Júpiter, que llegan ahí y hacen sus mierdas. Y Minerva, Juno y Júpiter siguen teniendo el mismo resplandor dorado, blanquecino dorado que tienen los frutos. Y como todo es lo mismo, digo yo, pues será Isu. Y si no es Isu, me la pela. Porque la verdad es que la historia es, a veces se pasa de enrevesada que parecemos aquí tenemos a Nomura con los Kingdom Hearts. O sea, que se le va un poco la pinza. Pero bueno, al menos no hay saltos en el tiempo. Al menos no hay saltos en el tiempo. Algo que se valora. Bueno, saltos en el tiempo sí. Te metes en la máquina de Abstergo y viajas donde quieras del pasado. Pero me refiero que no hay manipulación del tiempo del presente. Que yo recuerde. Que a lo mejor en algún momento sí que se le fue la pinza y yo no lo recuerdo. Pero bueno. He jugado toda la saga, pero sí, habrá visto en tu. Ese soy yo, joder. Pues muchas gracias, Darkulín. Bueno, vamos a empezar con esto ya. Más o menos que os he resumido un poquito. Ya os digo, la historia. Como os decía. Creo que lo de si se sacaron del huevo más adelante. Sí, puede ser. A ver, creo que en el. No fue en el Assassin's Creed 2. Fue en el 2, que creo que se empezaron. Que empezamos a coger coleccionables, ¿vale? En el 2 fue donde se vio lo de Adán y Eva, que ya tenían el fruto, el primer fruto Isu que robaron. ¿Vale? Adán y Eva, o sea, el primer fruto Isu que salió de los antiguos dioses, pues era un fruto del Edén. O sea, literalmente, era el fruto del Edén, la manzana. ¿Vale? Por eso, los frutos del Edén, de estos de tecnología Isu, o sin ser Isu, lo que sea, pero tiene aspecto redondo, o sea, de manzana. ¿Vale? Y Adán y Eva, pues la manzana que robaron, entre comillas, no era una manzana de per se, sino que el fruto del Edén era ya tecnología Isu para que no se hiciera mal uso de ello, ¿de acuerdo? Eso ya se ve en Assassin's Creed 2, y creo que fue en el 2, o en el Brotherhood, no recuerdo cuál de los dos, puede que no hasta en el Revelations, que se vio que los grandes líderes de la historia, pacificadores, por ejemplo, se veía Gandhi con un fruto, se veía Hitler con un fruto, yo qué sé. Grandes estampas de grandes personajes del pasado, pues que tenían un fruto en su mano. A ver, creo que Gandhi iba con un fruto que era un bastón ya, pero bueno, con eso, sí, o sea, no. Los precursores se llamaban antes, o sea, sí. O sea, sí, que realmente se han pegado muchas vueltas con todo. Realmente a mí me gustaba el tema del Assassin's Creed 1, lo sencillito que era. Llegabas, te conectaban a una máquina que tenía. Necesitabas tener el ADN de tu antepasado. Necesitabas tener el ADN de tu antepasado para poder acceder a sus recuerdos, y por eso Desmond era tan buscado por Abstergo, porque tenía el ADN no solo de Altair, sino de Ezio, de Connor, vamos, de todo el mundo así tal, que realmente les llevaba a nuevos frutos a los propios de Abstergo. Luego no, porque luego ya los asesinos inventaron su propia máquina de Abstergo, de meterte dentro, el Animus, quiero decir, o sea. Los propios asesinos tenían su propio Animus, y entonces ya Desmond, pues eso ya es otra historia que luego ya iremos. Entonces. No, grandes pacificadores no, me refiero, grandes personalidades, quise decir. Pero he dicho pacificadores porque lo primero que me salió fue Gandhi, Darkulín. Hitler, evidentemente, no fue ningún pacificador, evidentemente. Pero me refiero, grandes personalidades del pasado que tuvieron una gran influencia sobre la humanidad, pues tenían un fruto a su lado. Tenían un fruto a su lado. Sí, Desmond, sí, una pena lo de Desmond, pero bueno, al menos el Valhalla salió. Sí, un buen autoconstate, la verdad, pero bueno. Yo voy diciendo conforme me han venido ideas a la cabeza y a veces me disperso un poco. De estos pueblos que iba buscando eran símbolos en edificios. Sí, pero bueno, iremos comentando uno por uno. La cosa es que de las escrituras me gustaba la historia, que era muy sencillita. Llegabas, había frutos del Edén que otorgaban cierto poder, y los templarios, que era Abstergo, los buscaban a través del Animus y necesitaban a gente que tuviera el ADN del antepasado, que luego eso se lo pasaban por el forro a partir de Assassin's Creed 4 Black Flag, que no se necesitaba ADN de nada, y a partir de ahí desvariaron y el presente se convierte en una mierda. En el 3 Desmond ya no está y el presente se convierte en una verdadera mierda. Pero bueno. Sí, Miquel, sí, me disperso, tío. A veces sí, a veces sí. Bueno, vamos a ver. Ya lo has puesto por orden. Creo que por orden de fecha de salida. El Liberation no recuerdo exactamente cuándo salió. Sé que más o menos está basado en Assassin's Creed 3. Pero el Liberation, no sé si salió después del Black Flag o entre Assassin's Creed 3 y el Black Flag. Es lo único que más o menos tengo un poco así. Y luego los Chronicles estos, que son un peñazo. Yo solo jugué un poco al China y acabé hasta los huevos. Así que. Esto ni idea de cuándo han salido, pero realmente todos estos tres irán a Mortadela. Ya os lo adelanto. O sea, son unas castañas pilongas. Jugué un poco al China y me pareció un coñazo de cuidado, así que nada. En el 3 creo que presenta en primera persona que no saben el nombre del personaje. Eso no era en el 4 con Edward Kenway. En el 3 estaba Desmond Town, que yo recuerde.
Eso era Black Flag, exactamente, Joker, exactamente. Bueno, vamos con Assassin's Creed 1, que ya os he explicado un poquito. Me gusta porque fue el primero, el que empezó la saga, sin él pues no existiría todo lo demás. La directora era Jade Raymond, muy conocida en su día realmente. Yo creo que tenía buenas ideas, la chica esa. Tenía realmente muy buenas ideas que llevar a término, que llevar a cabo. Y una pena que luego, yo creo que en el 2 ya ni participó. A lo mejor participó, pero ya desde la lejanía. Y en el 3 ya creo que, o sea, en el Brotherhood, creo que ya ni estaba ni se la esperaba, la verdad. Una pena, una pena. Sí, Chechu. Poquito a poco, pero sí. Sin memoria de pez. Sí, yo también mi memoria, sabéis que va como el putísimo culo. Lo primero que se hace era cómo se relaciona el presente y el pasado. Exactamente, coño. Desmond, necesitaban el ADN de Desmond para poder ir al pasado y ver dónde estaban los frutos. Ese era el gran sentido de todo esto. Luego en el Black Flag, como cualquiera se puede conectar a cualquier mierda del pasado, simplemente te pones a jugar con el Edward Kenway. ¿Pero para qué? Pues resulta que el que usabas en ese presente, que no se sabe quién puñetas es, hasta se encuentra a Juno en el presente. Creo que era conectado a un ordenador. Creo que era Juno o Minerva. No sé, una de las Isus esas que tiene sus conciencias por las redes y todo. Vamos, un pasote, un pasote. Sí. Assassin's Creed en general. Juno era, ¿no? Vale. Assassin's Creed en general. En general, por lo de Juno. Era un juego aburridillo, lento. Pero era majo. Es decir, sus ideas estaban bastante bien. Y la época que representaba estaba muy bien hecha. Porque hasta entonces no se había visto nada, nada igual. Sí, existían juegos medievales y tal. Pero no al nivel de Assassin's Creed. Esa ambientación, esos paisajes, el tema de las atalayas y tal. Era realmente revolucionario en su momento. Y estuvo genial. Estuvo muy bien, en verdad. O sea, fue revolucionario. Pero era bastante aburrido. O sea, era lento. Pero normal. Es decir, acababan de llegar. Intentaban pulir las animaciones y demás. Era lento, ¿de acuerdo? Assassin's Creed 1 era lento. Por lo que desempeñó. Me daban ganas de ponerlo en el A, ¿vale? Por lo que se desempeña, es decir, por la creación de la saga y por todo lo que representaba y por la forma de ser tan, digamos, revolucionario en algunos conceptos. Pero era aburridillo. Sí, se tiene que valorar. Sí, pero es que también a la hora de jugarlo, si te lo pones a jugar hoy, pues también es que es bastante malillo. O sea, la cosa es que. No. A ver, las atalayas no ha sido muy imitado, por suerte. Las atalayas, por suerte, no ha sido. No. Ya no sé, ya os digo, es que claro, entonces ¿cuál se irá a la B? Es lo que tal. El uso hace repetitivo, es decir, tengo que valorarlo no solo por historia, que la historia no estaba mala en verdad, sencillita, pero la historia no estaba mala, tanto del presente como del propio juego en sí. La cosa es que hay que valorarlo todo, si jugablemente era divertido, las secuencias como tal, sí. Un abajo también, a ver, si pongo varios en el A, se podría quedar en el A al final, es decir, al límite del B, es decir, en el B sería el primero, pero sería el último de los A, también se podría mirar así, también se podría mirar así. Bueno, vamos a intentar ponerlo. Sí, lo de investigar todo, sí, era lentillo, pero bueno, era el primero que llegó, y el primero que llegó, pues más o menos tenía que intentar hacer las cosas, pues como veía, acababan de llegar e intentaban hacer, pues lo que podían, o sea, lo que se podía. Así que más o menos esa es la sensación de lo que recuerdo, ¿eh? De la nostalgia. Seguramente ahora me pusiera a jugar al Assassin's Creed 1 y ni lo terminaría. Diría, ya está los huevos. Ya está los huevos y seguramente le daría una patada. Pero como prefiero tener el buen recuerdo, o sea, lo recuerdo más o menos repetitivillo, o sea, ya en su época, imaginaos, imaginaos, o sea, más o menos, pues. Sí. Es uno de mis mejores amigos, Mikel Aguiló, y sí, o sea, que os puede banear, os puede canear lo que queréis. Es un gin tonic, no, es agua con hielo. Siempre bebo agua con hielo. Me han dicho vodka, gin tonic, tal, no, 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 agua con hielo. Si no, me veías borracho perdido. Es decir, con la cantidad de tragos que le meto yo a esto, como fuera con alcohol, me veríais borracho perdido al final de cada let's play. Vamos, al cabo de 3 o 4 horas me veríais por los suelos. Por los suelos. Ahí detrás. La cruz de Altair de asesinar después de interrogar impactó bastante en su época. Y ojo, acordaos de la plumilla. Altair, ya desde el principio, era el que sacaba la plumilla y lo pasaba por el cuello como pruebas de sangre de que había cumplido su objetivo. Porque a fin de cuentas, pues su jefe, no recuerdo cómo se llamaba, el que le mandaba, bueno, como os he dicho todo es spoiler, pero el que le mandaba era el malo, ¿vale?
Así que spoileado lo tenéis. Pero que le mandaba las misiones a Altair, pues tenía objetivos ocultos, con el fruto, no sé qué, no sé qué, pollas y tal, y era el malo. Así que realmente Altair estaba trabajando para quien no debía, pero lo hacía con respeto. O sea, sacaba la plumilla y lo hacía con respeto. Así que está bastante chulo, la verdad, el tema de los asesinatos. Al-Mualim, sí, Al-Mualim. Sí, creo que algo así, Al-Mualim. Sí. Bueno, vámonos con Ezio. Ezio, evidentemente, se va a Tier S. ¿Por qué? Assassin's Creed 2 es buenísimo. Assassin's Creed 2 es muy bueno. Pule y arregla todos los fallos que ya tenía el Assassin's Creed 1. Es decir, el mayor problema que tenía el Assassin's Creed 1 era la falta de ritmo, de ser lento. Y eso Assassin's Creed 2 lo arregla muchísimo. El combate tampoco no estaba muy pulido en Assassin's Creed y realmente es más mejor. Es decir, es coger todo lo que funcionaba del 1 y llevarlo a un nuevo nivel, argumentativamente, jugablemente, vistosamente, artísticamente. O sea, una maravilla, una maravilla. Assassin's Creed 2 es súper bueno. Además, te daban la hacienda. Que la hacienda era también una especie de puebleucho para farmear y tal. Y molaba porque podías... Tenía sensación de progreso, porque claro, dice, hostia, he avanzado en el juego y no solo estoy viendo crecer a mi personaje, sino que realmente mi hacienda también está creciendo y eso también beneficia a mis personajes. O sea, a mi personaje, quiero decir, a Ezio, es decir, puedo comprar mejoras o tener descuentos, no recuerdo exactamente qué hacía, pero molaba. Además también tenía secretos ocultos, como el tema de Adán y Eva, con el tema del fruto... Del fruto, del primer fruto de todos, la manzana, la gran manzana, que ya era un fruto del Edén, de aquel entonces, con ese poder y tal, el típico que ya salía al final de Assassin's Creed 1. Así que, realmente estaba bastante bien. Además, aparecía Leonardo da Vinci, la Roma de aquel entonces, o sea, Italia, de que era de 1400, no sé qué, no, nunca me acuerdo del año. Es decir, el Assassin's Creed 1 era 1100 y algo, creo. Y el 2 en 1400 y pico. Esto me lo tenía que haber apuntado a una chuleta, ¿veis? Tenía que haber dicho el año de cada Assassin's Creed. Eso ha sido fallo mío, la verdad. Tenía que haberme puesto aquí una chuleta para decir en qué año se ubicaba cada Assassin's Creed. En qué época, la verdad. La era del Renacimiento es 1500, ¿no? Sí. Da Firenze, sí. Ezio da Firenze. Además, el mítico, es el que crea el mítico, ya lo conocéis, el Requiescat in pace. Requiescat in pace, que fue mitiquísimo ya para siempre. Es decir, he hecho diciendo que Requiescat in pace a todos se nos pone dura. A todo el mundo. Y que no tenga pene, pues chorrea. Es decir, que nos encanta. Es decir, el tío además respetaba. El tío asesinaba, pero siempre Requiescat in pace. Es decir, una maravilla. Ezio tenía un carisma desbordante. Su voz también era buenísima, ¿eh? Y nos acompaña, pues, durante Assassin's Creed 2, el Assassin's Creed Brotherhood y también, pues, en el Revelations. Y de hecho me hizo mucha gracia porque yo no recordaba mucho su voz, pero en el Valhalla aparece el personaje ese, en el DLC de Francia, creo que era, y me decías, hostia, Ezio, y digo, hostia, si tiene la voz de Ezio, este será un personaje importante, y efectivamente habla por los codos durante mucho tiempo, o sea que sí, es el spoiler de las voces, es decir, que si hay una voz importante puesto en un personaje, sabes que ese personaje va a ser importante, así que va a tener mucha representación, así que, sí, Requiescat in pace, sí, una maravilla. Monteriggioni, así se llamaba la hacienda, Monteriggioni. Qué grande. Sí. Sí, luego todo se va a la mierda con Brotherhood. Pero Brotherhood tenía una de las cosas que más me gustan de toda la historia de Assassin's Creed, que no he vuelto a ver en ningún otro. Y ahora lo explicaré. El Brotherhood, yo hasta incluso lo pondría por delante del 2. Por algo muy básico, pero es lo que me encantó. Es decir, el Brotherhood... Si os acordáis de la intro, es que me encantaría mostraros, de verdad, vídeos de las intros, de lo que se veía y tal. O sea, las CGs que había, era todo alucinante, la banda sonora, pero claro, es que Ubisoft es que me crujiría. Copyright, strike, es que me tiene hasta los huevos, me coarta mucho la libertad. Pero bueno, os lo explico. Vale, Assassin's Creed 1 en 1191, Assassin's Creed 2 entre 1459 y 1499. Vale. Yo ya digo, es que a mí me tal. Brotherhood... Pule el 2, es que es verdad, mejora al 2, ¿de acuerdo? Brotherhood mejora al 2. Además, Desmond ya estaba más desatado, creo que ya estaba en la organización de asesinos, si no voy mal, en el Brotherhood. Así que realmente ya Abstergo ya no le puteaba o demás. Así que en general, la historia de Desmond también avanzaba en su rollo, ¿de acuerdo? Brotherhood es buenísimo, ¿de acuerdo? Y a mí Brotherhood me parece mejor que el 2, principalmente por la jugabilidad. Pero por un detalle muy concreto que me encantó, pero a lo puto bestia. Y es que precisamente, es el único juego de toda la saga Assassin's Creed
en el que realmente puedes decir que es un Assassin's Creed completo y en el que realmente te hace sentir un asesino. Pero Jefe de Asesinos, ese es su mayor logro. Porque realmente, sentirte un jefe de asesinos no te lo sientes en ningún otro juego. Da igual, en Assassin's Creed 3, aunque mejoraras todo el pueblo. Yo qué sé, ya a partir del Black Flag es que todo cae. En el Unity, que sí, que tenías las comunidades de asesinos, que puedes conectarte online con otras hermandades de asesinos para intentar hacer... Y aún así, no hay nada que se le parezca. Nada, nada, nada logró del Brotherhood. Que es precisamente, que era, creo, o chasqueando los dedos, no, silbando. Tú silbabas... A ver, espera. Voy a cerrar un momentito la puerta, ¿de acuerdo? Que la iluminación... La iluminación se está yendo un poquito de madre. Ya os digo. Me está dando la sensación de que la cámara se vuelve loca iluminándome o dejándome de iluminar dependiendo del fondo. Ahora ya más o menos con la puerta cerrada espero que más o menos deje de hacer las chiribitas. ¿Ves? Ah, depende del cartelito, ¿no? O sea, depende del cartelito este. ¿Ves? Va haciendo chiribitas. Es que me cambia hasta el color de la camisa. ¿Lo veis? Es que depende del puto cartelito este de los cojones, ¿sabéis? Me cambia hasta el color de la camisa. Pero bueno, ya al menos así, creo que desde ahí no se va a hacer la polla con la iluminación. Pues sí. Formás a los Sims, pudieras usar Roma, ya sea con la lluvia de flechas o le mandarlos para que luchen contigo. Eso me molaba mucho, Choni. Porque no solo eso, no es solo el hecho de llamar a los asesinos a que vengan contigo. Es el hecho de silbar y que automáticamente todo lo que vieras en pantalla era asesinado. Eso era una flipada, porque realmente cumplieron lo de la intro. Lo de la intro esa de coger y de que vieras asesinos colaborando todos juntos para llevar a cabo un objetivo en común, eso el Brotherhood lo traslada a la perfección. Y realmente que era alucinante cuando ya estás por el final con todo mejorado, pegar un silbido y yo qué sé, que si había cuatro soldados delante de ti, dos incluso por arriba, dos ahí en las azoteas o donde fuera, en los balcones, y veías aparecer a tres o cuatro asesinos, simplemente coger a toda esa gente, a todos esos soldados, matarlos y esconderlos, es decir, o dejarlos muertos por ahí. Pero me refiero a que si alguien aparecía de un carro de paja, pues lo cogía él, se lo metía adentro. Y eso me encantaba. Eso me encantaba porque realmente es el culmen. Es decir, es como si fuera mi Assassin's Creed 3 espiritual. Es decir, el 1 estaba bien, el 2 mejora lo que había en el 1 y el 3 directamente alcanza la perfección de todo ello. Y eso me encantó, porque realmente es que te hace sentir como un asesino. Y esa sensación de asesino ya luego se diluye, luego ya se pierde en el resto de juegos. Pero digamos que Assassin's Creed Brotherhood es el más Assassin's Creed de todos, al menos en términos jugables. De la historia no me acuerdo mucho, yo no sé qué hacía Desmond realmente en el 2 o en el 3, es que no lo recuerdo. Recuerdo más o menos el Revelations por todo lo que implicó y también con Desmond en el tema de Assassin's Creed 3. Eso más o menos lo recuerdo porque fue impactante. Creo que Desmond, hay un momento del presente, pero no recuerdo si era en el Assassin's Creed 2 o en el Brotherhood, que hay un momento que va al presente y se pega de hostias contra unos cuantos policías a porrazos. No, o los policías utilizan porras y él creo que incluso tiene una hoja oculta que tiene el efecto sangrado ese, donde aprende Kung Fu a lo Matrix, ya sé Kung Fu, pues de tanto llevar a Altair y a Ezio, pues el tío ya sabe ser un asesino en el presente, es decir, ya sé Kung Fu, se marca un Matrix con esto, ¿sabes? Los finales de los deshace de hecho son buenísimos, ¿eh? Sí, me imagino. Esos son los créditos de los... Fue una flipada. A mí me encantó. Dije yo, hostia, quiero más presente. Y al final, el presente para Ubisoft fue Watch Dogs. Vale. Pues vale. O sea, teníais ahí unos Assassin's Creed cojonudos que realmente pasados en el presente habrían molado y se hacen un Watch Dogs. En fin. De todo, ya. Qué rico el hielo. Bueno. Vamos al siguiente. Revelations. Lo pongo en el B. Por dos motivos, ¿vale? Uno, porque empeoró el Brotherhood. La verdad es que no me gustó tanto. Y segundo, ya era muy cargante. El Brotherhood... El Revelations era ya muy... muy continuista. Y claro, Ubisoft, con el tema continuista, es que acaba cansando. Se me hizo bola, lo que dice Arbolín, se me hizo bola. Y a mí me pasó eso con el Revelations. Es decir, Revelations está muy bien en el tema argumental, especialmente al final, cuando ya por fin lo consigues todo y Ezio por fin se reúne con Altair, ahí flipas en colores. Joder, si hasta el propio Ezio habla con Desmond. Fue la polla, realmente. Buenas, hermano, buenas tardes. Lo malo, murió Yusuf. ¿Te puedes creer que ni recuerdo quién era Yusuf, tío?
Yusuf, Yusuf, me suena un montonazo, Guillo. Yusuf, madre mía. Ya digo, no, lo tengo muy disperso, los personajes, tal. Es decir, Sean, que estaba en el presente, Sean, que era un gran reconocido, que a Sean lo tuvieron que meter en el Valhalla para que hubiera un poquito de interés al final, porque no, no, era un rollo. Sí, puede ser, Naka, pero es que ya se me hizo muy cargante. Es decir, el tema es verdad que. Objetivamente, el Revelation es mejor que el 1, ¿eh? O sea, objetivamente, por historia, por jugabilidad, es mejor que el 1. Sí, es que es mejor que el 1. Pero es que. Pff, es que entonces, es que tendría que poner Assassin's Creed 1 en el B. Es que yo no quiero que coincidan tantos en la A. Porque es que no da de sí. Assassin's Creed 1 empezó lo que empezó. Y el Revelations hizo todo. No estaba mal, pero es que era ya muy cargante. El Revelations es que era muy cargante. Es que quería terminarlo ya pronto. Y claro. El uno impactó más. La cosa es que, claro, la escena con Altair no lo es todo, que sí, que mola un montón. A ver, ver a Ezio arrodillarse frente al esqueleto de Altair en la silla y decirle, requiescat in pace, amigo mío, o amigo, o querido asesino del credo, antepasado, no sé, lo que fuera, eso moló muchísimo. Eso moló muchísimo. O sea, se me quedó grabado en la retina. Pero claro, y luego Ezio intentando contactar con Desmond y dice, Desmond se me viene a la cabeza, pero lo trata como si fuera un dios el tema. Y ya está, ya está. Es que era los Revelations, pues la revelación era esa, fin. Hasta entonces tienes que llegar, hasta entonces que ya era muy cargante, ya era muy cargante, la verdad. Lo llama hermano, eso mola un montón, sí. Creo que Ezio llama a Altair hermano. Descansa, hermano mío, requiescat in pace, hermano mío. Sí. Hermano de credo. O hermano incluso casi de sangre por lo que vivieron, o sea, de lo que se vivió en el pasado, porque realmente es un antepasado suyo, recordemos, todo esto es del ADN de Desmond, es decir, todos son antepasados. O sea, Altair, o sea, Ezio es descendiente de Altair, de alguna forma, entre pitos y flautas, pues descendiente, es que es así, es que es así, de esto. Hostia, ya ni recordaba que Desmond vivía en la granja con lo de Yusuf, has dicho, ¿no? Pff, ni me acordaba, macho. Correcto. El Revelations, pese a ser el mejor juego en general, como bien has dicho, Arculín, no tiene la influencia del 1. Por eso el 1 lo pongo un poco por encima. Porque además empezó la saga y fue el atrevimiento de hacer esto. ¿Sabéis? Entonces, vamos a seguir. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 está chulo jugablemente, ¿vale? Es que lo veo demasiado en el A, de verdad. Es que lo suyo sería que se pusiera así, se pusiera así. Pero es que es revolucionario. ¿Dónde cojones coloco a Assassin's Creed 3? A ver, lo pondría delante del Revelations, ¿vale? Pero es que no da para estar en el A. A ver, sí. Lo peor, ¿sabéis qué es lo peor? Ah, muchas gracias por las fechas. Agus, si os fijáis, Agus va poniendo las fechas de todo ello. 1754, 1783. Lo va poniendo todo. Mortal, pero con diferencia de la saga. No, ahora te explicaré por qué. Jugablemente no estaba mal, ¿vale? Jugablemente no estaba mal. Buenas, buenas, Miguel, buenas. Ahora os lo explicaré. Es decir, Assassin's Creed 3 tiene una peculiaridad es que jugablemente está bastante chulo. Es decir, me empieza a meter la jugabilidad de las armas de fuego, que molaba. Creo que no era hasta el Black Flag que realmente disparabas con pistolas. Creo que en Assassin's Creed 3 únicamente era siempre con el rifle. Tú no podías tener rifle por ti mismo. Al contrario que Edward Kenway, que molaba un montón ya, porque ya en el Black Flag ahí te flipabas. Pero no tenías rifle, no tenías nada. Así que realmente lo poco que podías disparar era robándoselo del enemigo. Si no recuerdo mal, ¿eh? Si no recuerdo mal. Y a mí me molaba muchísimo. Es decir, coger el rifle de alguien del suelo. Creo que estaban en el suelo, incluso que estaban ahí expuestos. Porque claro, de las armas de típico que cogían y luego se iban a la guerra. Pues lo robabas un rifle de aquí y pegabas un disparo. Y molaba bastante esa mierda. Sí, Conan es antipático, sí. O sea, lo más curioso. A ver, la época molaba un montón. La época estaba bien ambientada, molaba mucho, molaba mucho. Podía llevar dos pistolas, qué flipes, qué. Dos pistolas podía llevar Connor, joder, ni me acordaba, la verdad. ¿Algo? No, Master Devil, ya está, ¿eh? Pero fue ayer, creo. Sí, correcto, lo expliqué ayer, lo expliqué ayer. En teoría, desde ayer por la tarde, o sea, si he recibido un mensaje mío, Master, fue sobre las 3 o las 4 de la tarde. En teoría, no deberías haber recibido nada más, Master. En teoría, no deberías haber recibido nada más.
Ayer lo comenté, más que nada porque fue importante, lo expliqué. En mi Discord del canal está todo explicado, ahí en la descripción de la taberna. Es decir, desde en teoría, desde ayer por la tarde, las 3 o las 4 de la tarde, no has tenido que volver a recibir nada más. Ya cambié la contraseña, ya hice las verificaciones, etc. No, pero gracias por avisar, ya me avisaron por todo, pero muchas gracias. Entonces, lo peor del Assassin's Creed 3 es que se autosabotea a sí mismo. O sea, el Assassin's Creed 3 es tan tonto que se sabotea a sí mismo. Y encima es lento, porque la introducción con Connor es lenta. Creo que lo llevas hasta de niño, si no voy mal. Que si animalitos, que si no sé qué, pero qué lento es todo, por favor. No, un coñazo. Pero lo peor del Assassin's Creed 3 es que se sabotea a sí mismo, porque empieza llevando a Haytham Kingway. Y eso es lo peor que le podría haber pasado. Porque Haytham molaba, que era una bestialidad. Haytham era la hostia, pero la hostia, era una pasada. Haytham era una pasada. Claro, tú llevabas a él y decías, hostia, cómo mola tal, vaya asesino. Y en realidad no llevas a un asesino, llevas a un templario, que es el plot twist con Haytham. Pero su introducción y todo lo que implica es una maravilla. Es una pasada llevar a Haytham y todo lo que implica y su historia. Y luego te sacan a Haytham para que no salga casi nunca más. Es decir, sale muy, muy poquitas veces. De hecho, Connor se enfrenta a Haytham como si fuera una especie de antagonista, pero realmente yo estaba ahí diciendo, tipo, ¿para qué están a palos? Es decir, Haytham ha tenido que matar a alguien importante para Connor, para que luego Connor jure venganza con Haytham o algo así, pero realmente no pegan ni con cola. No pegan ni con cola. Connor mola en parte por el tema de ratón aquetón y porque mola y pegar algún hachazo que otro y demás, pero no me gustó. Es decir, Haytham molaba, pero luego te ponen a Connor, que además es antipático, es un soso, es un mierdas, no me gusta nada su personalidad. Y además, es bastante basura en general. Y eso fue una putada. Y es una pena, porque la jugabilidad mola un montón, realmente, ya os digo, de las armas de fuego y demás, mola bastante. Luego el juego baja mucho, es que tal cual. O sea, llevas a Haytham, plot twist, y se va toda la mierda. En fin. Pues sí, en el Rogue podrían haber puesto a Haytham de prota. Pues sí, Johnny, pues sí. Oportunidad perdidísima, porque el Rogue para mí baja enteros debido a ello. Sí, los dados cuerda, eso de que colgabas a la gente de los árboles y demás. Eso, los dados cuerda estaban guapísimos. Y ya está. La ambientación del TS estaba chula y por eso, ya os digo, es que estoy tentado en ponerlo en castaña. Porque es que de verdad, no me gustó de verdad. O sea, Haytham me gustó tantísimo que luego la patada en la boca fue descomunal. No, la patada en la boca fue tremenda, la verdad. Fue tremenda. Se enfrentaba, o sea, sí, Connor se enfrentaba a Haytham porque los templarios habían quemado la aldea de Connor. Y al final se supo que fue George Washington, sí. En el DLC de la tiranía del George Washington, sí. Pero vamos, dice, oh no, Haytham, me has quemado la aldea de Haytham, pero yo no te he hecho nada. Y voy a luchar contra ti, pum, ya está, ala. Está muy mal hecho. A ver, lo que sí que tiene bueno, yo lo pongo en castaña, el 3. Pero lo que sí que tiene bueno, ¿de acuerdo? Charles Lee. Ya no me acuerdo. ¿Quién era Charles Lee? Era uno de los malos también, ¿no? Bueno, lo que sea. Lo que sí que recuerdo muy bueno de Assassin's Creed 3 es la historia de Desmond. ¡Ojito! La historia de Desmond. A mí me gustó mucho por Assassin's Creed 3, la historia de Desmond. Es decir, lo pondré más por aquí, para no dar con la cabeza aquí y no se líe la cámara. La historia de Desmond me gustó mucho, por el tema de que la finaliza, ¿vale? A ver, la mayor mierda es que matan a Desmond, ¿vale? Esa es la mayor mierda, que en realidad lo bueno está muerto, estaba de parranda y lo supimos 10 años después con el Valhalla. Assassin's Creed Valhalla lo supimos más tarde de que Desmond estaba muerto, estaba de parranda, como una consciencia dentro de una máquina. Matrix por todas partes, ya lo sabéis. Pero a mí lo que me moló del 3 es que precisamente pone a Desmond como una especie de deidad. Es decir, Desmond lleva todo ese trabajo que ha hecho como asesino y como persona, como ser humano, es para intentar que el mundo no se vaya al traste, para intentar enfrentarse a los templarios y que de alguna forma el mundo no se vaya a la mierda, ¿vale? Y Desmond lucha con ello con uñas y dientes constantemente. Entonces, al final, no sé si con Juno, con Minerva, no sé qué puñetas, bueno, pues cogen y se lo cargan. Pero la cosa es que antes de que se lo carguen, una cosa que me gustó mucho de Desmond es que se convierte en especie de Jesucristo. Es decir, dice, la gente te seguirá. Y al principio serás reconocido. ¿Qué le decían? Antes de ser un dios, una especie de dios, pasabas por varias fases simplemente por el pasar del tiempo. Es decir, vale, sí, serías reconocido como un héroe.
Luego el héroe pasaría con el paso del tiempo a leyenda y luego la leyenda pasaría a dioses, ¿vale? Así que me mola el tema de que Desmond pase a ese nivel de reconocimiento. Pero claro, para que pase ese nivel de reconocimiento se lo tienen que cargar. Y a partir de ahí también los Assassin's Creed se van a la mierda por completo. Al menos en el tema del presente, que ya no le importa a nadie. Es que da igual, el presente, lo que ocurra a partir de aquí, no le importa a nadie. A nadie. ¿Ves? Es una basura. Es una basura. A mí lo marco me moló mucho. Esqueletal. O sea, del Black Flag me gustó mucho el tema de los barcos. Precisamente, no se me hicieron cargantes porque las salomas son maravillosas. Son maravillosas, es decir, la banda sonora es una maravilla. Sí. No sé, o algo así. Yo tampoco me acuerdo, Agus. Es que no recuerdo exactamente qué pasó. Y si Desmond se sacrifica, igualmente sería para un bien mayor para seguir luchando como se viene el Valhalla. Sea como sea, Desmond. Desmond sigue ahí velando por todos nosotros. Si esto fuera el presente de Abstergo, ya os digo. Sí, no hicieron ni protagonista en el 4 y todo era en primera persona. En el 4 todo era en primera persona y te conectabas. Además, el tema del ADN se lo cargan. Desmond molaba porque necesitaban su ADN y por eso era tan perseguido y tan importante, tan interesante. Era una pieza clave para lo que quisiera hacer Abstergo o incluso los asesinos. Desmond era clave en ese aspecto. Y además, el propio Desmond, como se vio luego en el Valhalla, discutía la organización de los asesinos como tal, cómo trabajaban, que no era todo blanco-negro, sino que había muchos matices grises, y lo criticaba. La propia organización de los asesinos era criticada por Desmond, y eso molaba muchísimo. Eso molaba muchísimo, porque claro, el propio líder, el dios de los asesinos, criticaba a su propio credo, porque dice, no, a ver, esto hay que tener en cuenta que no hay que pasarse, ¿sabéis? O sea, eso molaba mucho. Mira, aquí hay dos sirvientes, creo. No sé. La llamarada solar. Vale. Salvó el mundo. Salvó el mundo de una llamarada solar que habrían reventado todos y tal. Bueno, sea como sea, Desmond salva el mundo. Salva el mundo y luego. Pero pasaba al mundo, lo tienen que matar. Y como lo matan, pues todo luego se vuelve una mierda. Por desgracia. Pero bueno. La historia de la saga. Hostia, pues habría molado. John Doe, que se centraran en otros protagonistas, es decir, que el ADN no fuera luego arbitrario. Me habría gustado que, por ejemplo, Leila, que al final no le importa a nadie, Leila, aunque le dan un final digno al lado de Desmond para que siga intentando vislumbrar futuros, como si fuera Doctor Strange, para intentar a ver, hacer un futuro coherente y que el mundo no explote, ¿vale? Pero me habría gustado que el ADN siguiera siendo importante, que el presente tuviera más énfasis, que en lugar de hacer un puto Watch Dogs, Ubisoft hubiera dedicado recursos al presente y que incluso tuvieras que moverte por el presente, escapando, yendo a otro edificio, yo qué sé, o incluso viajando a otro país, pero en el presente. Es decir, moviéndote de cierta forma para que tu ADN preciado para la información de ciertos frutos no te cazaran así de esta forma. Pero tiraron al traste con esa idea. Seguro que la tenían. Pero después de Desmond no quisieron hacer otro protagonista que tuviera que huir de Abstergo y estar oculto con los asesinos. Sí, es que es una pena. Es una pena. Leila, que han querido hacer una especie de Desmond con Leila y realmente es que solo dio vergüenza ajena. Yo cuando vi a Cassandra morirse para dar el puto bastón a Leila, es que odié a Leila más todavía. Decía yo, me tiene hasta los huevos ya. O sea, la Cassandra con lo que mola. Y mira que el Odyssey a mí me parece una castaña. Y viene Cassandra y tiene que morir por esta pava. O sea, no. Horroroso, horroroso. Si al menos Cassandra le hubiese dejado el bastón al Desmond, dices, bueno, Desmond es la hostia. Pero es que Leila no hay por dónde cogerla. Además, como no está el tema del ADN, basura todo. En fin, vamos a ir a un clarísimo mortadela que es el Assassin's Creed Liberations. De los peores Assassin's Creed que existen, en general. Es malísimo. Es decir, yo lo subí, pero no recuerdo nada bueno del Liberation. Absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, me parece una castaña pilonga, pero además que se va al rango de mortadela. Es decir, si una castaña fuera mortadela, pues sería el Liberation. Tal cual. No, no, no. Una mierda, una mierda. Una mierda absoluta. No recuerdo nada del Liberation. No recuerdo su historia del presente. No recuerdo su historia. No recuerdo nada. Solo recuerdo un pantano de mierda que creo que los cocodrilos me han comido cada dos por tres y que era una castaña moverse por ahí y que era lento y aburrido. Bueno, todo. Puto hielo no se funde. Ah, se ha venido. Sí, es que le he dado, sí.
Es que es eso, hubiera molado mucho un rollo Watch Dogs, pero en el presente, basado en la jugabilidad de Assassin's Creed del presente. Habría estado guapísimo, puñetas, habría estado muy bien, muy bien, muy bien. A nadie le importa, no, del Liberation, la verdad, pero muchas gracias por poner las fechas, Agus, muchas gracias. Así quedará todo registrado. Conforme yo voy diciendo los juegos van poniendo las fechas. De verdad, el puto amo, de verdad. Aquí no hay dudas, es que muy malo Liberation, muy malo. El Clip Bad Flag, tier S. Me gusta más que el Brotherhood, ¿vale? Lo pongo en el tier S, más que nada porque fue el Assassin's Creed que más jugué llegado a ese momento. Es decir, hasta entonces todos los había completado al 100%. El 1, el 2, el 3, el Revelations, el 3, digo yo, el Brotherhood, el Revelations, el 3. Todos los había completado al 100%, pero el Black Flag fue el primero en que cuando lo completé todo, me quedé con ansia de seguir jugando. O sea, es buenísimo. El Black Flag creo que es el nieto de Ethan Kenway, ¿no? No, no, es el abuelo, perdona, siempre digo nieto, no, es el abuelo. Edward Kenway era el abuelo de Ethan Kenway. Y era Emoya, el padre era. ¡Joder, macho! A ver si os aclaráis ya, que siempre me decís una cosa diferente cada vez. ¡Hostia! Correcto. Black Flag como Assassin's Creed es bastante flojo. Pero bueno, en eso ya estamos de acuerdo que el Assassin's Creed más Assassin's Creed es el Brotherhood, ¿de acuerdo? Y que el resto de Assassin's Creed ya por ahí va bajando hasta que Desmond muere en el 3. Y, bueno, Assassin's Creed no es que sea muy Assassin's Creed. Era bastante Assassin's Creed, irónicamente, llevando al Templario, que era Ethan Kenway. Llevando al Templario Ethan Kenway, era súper Assassin's Creed ahí. Luego ya se fue a la mierda. Y a partir de ahí ya nada lo rescata. A partir de ahí los Assassin's Creed, como saca, es como si estuviera muerta. Se rescata un poquito con Unity. Assassin's Creed Unity es bastante Assassin's Creed, en verdad. Es bastante Assassin's Creed Unity. Pero lo podemos dar por perdido por la mayoría de juegos, la verdad. Padre de Haytham, abuelo de Connor. Vale, sí, cojones. Eso era. Vale. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Edward Kenway me encanta porque es una especie de Jack Sparrow. El tío es una especie de Ezio, pero pirata. Es decir, es descarado, es atrevido, se la sopla todo. Es una especie de antihéroe que se... le da igual todo, ya toman por culo. Y eso me encanta porque además se junta con Barba Negra. Barba Negra luego se muere porque en la historia pues se murió y es una pena. Pero se junta con Barba Negra y realmente da una historia súper chula con todo esto de los piratas y tal. Las Salomas eran increíbles, la banda sonora. O sea, las Salomas, yo disfrutaba de coger el barco solo por las Salomas. Y además, la jugabilidad del barco está bastante mejor que en Assassin's Creed Odyssey. Porque además tenías los cañones que tenías que apuntar concretamente a puntos débiles y demás. Y los cuatro grandes barcos legendarios, que eran los cuatro grandes bosses que se luchaban, era una pasada. Era una pasada, la verdad. Del presente era una mierda, que además luego te ves con Juno, con Minerva ahí delante de un ordenador o algo así, que es toda una basura. Yo pensaba que realmente cuando por fin conseguías el pase, porque ibas metiéndote por diferentes puertas con diferentes pases de seguridad. Cuando llegas al pase 4 o 5, que te permite moverte más o menos por todo, que incluso creo que te metes por puertas secretas o por... No sé por dónde puñetas te metes, por algún almacén o algo así que estaba escondidillo... Y yo pensaba que encontraría algo chulo en el presente para simplemente encontrarte a Juno, Minerva, no sé quién cojones Isu, que te suelta un tostón a la cara y hasta que llegabas hasta la polla de todo. Es decir, sí, las tormentas, ojito, que no hay tormentas en el Odyssey, ¿eh? Sí, en el Odyssey hay tormentas, sí, hay tormentas, pero fuera de la costa. En el Odyssey solo hay una tormenta, si tienes suerte y estás fuera de la costa, que es muy raro que en el Odyssey te encuentres una tormenta cuando estás lejos de la costa. Es rarísimo, es muy raro que en el Odyssey te encuentres una tormenta. Porque realmente lejos de la costa estás muy poco. Y aunque te vayas a tomar por culo de la costa, con la esperanza de encontrarte alguna tormenta, es raro que aparezca. Pero en el Black Flag no. En el Black Flag siempre había tormentas cada 2x3. Bueno, un montón porque además las olas, atravesar las olas, eran su propio minijuego de intentar acelerar. No recuerdo cómo iba exactamente, pero tenía su ciencia para que el barco no se partiera con las olas. Y no solo eso, es que además el agua, la tormenta, o cuando llovía, es el Assassin's Creed donde mejor llueve de toda la saga. Que parece una chorrada, pero molaba un montón realmente desembarcar en cualquier lado, que lloviera de la hostia y tener hasta frío, tener la sensación de que realmente que se mojaba por todo. Es que todo estaba mojadísimo. Salían charcos, el agua chapoteaba por todas partes, es decir, veías cómo regalimaba, o sea, cómo caía de las estructuras de los edificios o de las cabañas. Es decir, molaba un montón porque la ambientación, o sea, atmosférica del Black Flag era alucinante. Es decir, realmente Assassin's Creed no era buena Assassin's Creed, pero como juego era la hostia. Dime, si es Assassin's Creed favoritos, sino el que más, ya os digo, dependiendo del día a lo mejor te diría Black Flag o Unity, pero vamos, es que el Black Flag es que buenísimo, es buenísimo. Buenas, Chuy, buenas, buenas.
Ahí sí me gusta Alberto. Y él sabe el pasado, eso es lo que estoy haciendo el presente. Sí, pero como ya no estaba el tema del ADN y tal, es que ya no le importa a nadie. Pero muchas gracias por la aclaración, Quillo. Pero es que ya eso a nadie le importa, por desgracia. Que ya sabe. Yo qué sé, macho. ¿Qué? Wow. No sé. Ah. Freedom Cry. No sé por qué. No sé por qué. Pero aquí está puesto un DLC aparte. Que es el Black Flag Freedom Cry. Que aquí creo que llevaba, si no voy mal, a Enomao. Que Enomao era mi mano derecha con Edward Kenway cuando iba con mi barco. Que en realidad no se llamaba Enomao. Yo le llamaba Enomao porque así se llamaba uno de mis personajes favoritos de la serie Spartacus. Enomao. Y yo le llamaba Enomao porque, precisamente en honor, porque no recordaba nunca su nombre. Como no recordaba su nombre, yo le llamaba Enomao porque uno de los personajes favoritos de la serie Spartacus se llamaba Enomao. Adewale se llamaba. Adewale, exactamente. Pues Adewale protagonizó este DLC del Freedom Cry. Y yo qué sé, pues. Sí, ¿no? No bad, ya está. ¿Qué banco español me recomiendas? Ay, guaco. Yo qué sé. Todos tienen sus mierdas, ¿eh? Todos te van a prometer el oro y el moro y todos te la van a clavar por la espalda en cualquier momento. Así que. Trabajamos con varios, pero como a mí no me pagan sponsors, pues no pienso nombrar a ninguno. Hay algunos otros que también me tienen bastante disgusto, pero tampoco quiero hacerle mala prensa. Porque ya digo yo que en general, con los que hemos trabajado y tal, y también los que tengo yo, en todos lados se cuecen habas. Así que no te vas a equivocar ni vas a acertar. El que más te logre engatusar, vete con ellos y ya está. Lo que te recomiendo es buscar eso, cero comisiones, etcétera, lo típico. Pero cero comisiones para siempre, ¿eh? Es decir, para siempre, para siempre. Yo tengo la suerte de que negocié, tuve que comprar participaciones del propio banco, pero yo tengo una cuenta donde puedo hacer transferencias sin parar donde quiera y no me cobran comisiones, ¿vale? O sea, es importante, es importante. Bueno. El Freedom. Sí, Agus sí que lo suyo, es una pasada, es una pasada. El Freedom Cry es un DLC del Black Flag, que no sé por qué. Se ha puesto aparte, la verdad. Porque todos los juegos tenían sus DLCs. Bueno, muchos de estos juegos tenían sus DLCs. Así que lo pongo aquí, en el B, porque realmente. No lo recuerdo muy apasionante. Es decir, a mí me encantaba el Black Flag y todo lo que conllevaba llevar a Edward y tener tu propia tripulación y tal. Pero eso en Freedom Cry se elimina, porque simplemente llevas a un personaje. Pues con su propia historia, pero como es un DLC, no tiene mucho tiempo para desarrollar nada demasiado complejo alrededor. Y como no puede, pues se queda algo como más de paso. Y realmente su historia ni me acuerdo, ni me acuerdo qué era su historia, la de Nomao. Bueno, Adewale. Sé que el personaje me encantaba, pero no. Más o menos lo mismo que con el Revelations. Cogen lo de siempre y luego le dan cierto desgaste. Por repetirse. Ah, vale. Por eso lo pusieron aparte porque se regaló aparte, ¿de acuerdo? Gracias, gracias, Hawker. Sí. Sí, correcto. Bueno, Rogue. Pues lo mismo. A ver, Rogue tiene el plot twist de que enlaza con Unity. Y eso moló. Pero es lo mismo que le pasa al Revelations, que sí, que mola mucho ver a Ezio conociendo a Altair, que mola mucho ciertas secuencias, pero eso no justifica todo un juego. El Rogue es. Bueno, lo pongo por delante de Freedom Cry. Lo pongo por delante de Freedom Cry porque al menos enlaza con la trama del Unity y eso moló. Pero aún así, me aburrió bastante. A mucha gente le encanta el Rogue, para mi sorpresa. A muchísima gente le encanta el Rogue, pero a mí no me dijo nada. A mí Rogue dijo, bueno, fue un trámite y ya está. Fue un trámite y pa'lante. O sea, no. Yo tampoco me acuerdo de una mierda. Rogue no. Sé que lo hace con Unity y eso moló. Y ya está. Y ya está. Sí, Unity tiene varias cosas muy interesantes que ahora mismo os expondré. Tiene varias cosas muy interesantes. Los templarios, pero compra la parte de Heizan con la. Sí, correcto. Si juegas desde la perspectiva de los templarios, el Rogue. Pero claro, es que Heizan moló mucho más porque además ni siquiera sabías que llevabas un templario. Y en Rogue, pues. En fin. Sí. Sí. Tenía potencial, Rey, pero justamente.
En fin, Unity, se va a rango S. ¿Por qué? A ver, dependiendo del día, te puedo poner el Unity por delante o por detrás de los demás juegos. Yo creo que lo pondría hasta por delante de Assassin's Creed 2, pero por detrás del Brotherhood. Porque como Assassin's Creed está por detrás del Brotherhood, como tipo Assassin's Creed, pero como Assassin's Creed cumple en línea de Assassin's Creed 1, 2 y Brotherhood, es decir, que es un Assassin's Creed puro, es auténtico. Unity era una especie de intentona de volver a sus raíces y, en mi opinión, lo consigue de puta madre. Además, por tres motivos principales. Uno, es Super Assassin's Creed porque además tienes tus propias hermandades y podías jugarlo online con otra gente. Eso era una verguería. Segundo, gráficamente era sensacional, colosal, y además Notre Dame, París, era ¡buah! Estaba súper bien diseñada. Además, no solo que gráficamente es el más bestia de todos los Assassin's Creed, incluso por delante de cualquiera que haya salido, que si Odyssey, Origins y Valhalla, no. Unity sigue siendo el mejor Assassin's Creed, indiscutible. En el tema gráfico, sigue siendo el mejor Assassin's Creed. Es indiscutible, ya os digo. Por dos motivos fundamentales. Uno, la iluminación no ha sido superada. Esos interiores son una barra basada colosal. Son impresionantes. Y segundo, la cantidad de gente que había a la vez. Unity tiene... El parkour es la hostia de Unity, la verdad. Unity tiene la peculiaridad de que es el Assassin's Creed donde mete la mayor cantidad de gente posible en... Ya está, cariño. Ya está, gracias. No te gracias, cariño. Mete la mayor cantidad de gente posible en escenario. Y molaba muchísimo, porque realmente tú veías las aglomeraciones de personas, te pensabas que cuando te acercabas, algunas de estas personas, lo típico, desaparecerían para luego que no fueran tantas. Es decir, las ves aglomeradas en el fondo porque son cuatro polígonos o cuatro píxeles, pero luego cuando te acercas, pues desaparecerían. No. Todos los putos NPCs, todas las putas personas estaban ahí, todas. Era realmente increíble y alucinante, pero alucinante, que todo estuviera en su sitio siempre. Y realmente había mucha manifestación y veías a muchísima gente siempre reunida en un lugar. Y eso, Unity, es algo único en el Unity. Primero, los interiores, que son alucinantes, la iluminación. O sea, no existía el ray tracing, pero te hace una iluminación que incluso le pasa la mano por la cara, o sea, le pasa la polla por la cara al ray tracing actual. Perfectamente, una iluminación súper bien hecha, que parece una Rockstar, una Naughty Dog de la vida, sin hacer uso del ray tracing, pero utilizando una iluminación procesada en tamaño como procedural, pero que queda increíble, se ve súper real. Y luego ya os digo, el acumular gente. Así que realmente, por el aspecto gráfico, por el aspecto artístico, París, Notre Dame, increíble. Y también porque es un Assassin's Creed puro. Y además, su jugabilidad era buenísima, su parkour era buenísimo. Tenía el tema de las hermandades y tal, que sí, no pude jugar mucho online, pero lo poco que jugué me encantó. Y estaba muy chulo. El Unity estaba muy majo. Estaba muy chulo, en verdad. ¡Ay, José! Muchas gracias por seguirme. Bienvenido a la Fori Familia. Muchísimas gracias. Sentía el caos de la ciudad, las multitudes eran increíbles. Sí, lo que dice Rey. Es decir, el Unity está infravalorado porque salió muy mal optimizado. Sí, le dieron muchas collejas y con razón. Pero hoy en día, con ya todo optimizado... Sí, los interiores del Unity, las animaciones que tenían también, una maravilla. Es que era la leche. Y su historia está bastante maja, ¿eh? La historia del Unity, del pasado, está el presente olvidable, como siempre, pero el pasado estaba bastante chulo en ese aspecto. Es decir, la historia, yo recuerdo que me moló. Era una especie de... Es decir, me sentí mucho, jugando al Unity, me sentí bastante Ezio. Salvando las distancias, pero al igual que Ezio en Roma... El protagonista, que no recuerdo ni cómo cojones se llamaba, el protagonista de Unity en París, me hacía recordar esos momentos tan buenos que yo sentí con Ezio en Roma. O sea, es el Romeo y Julieta de la Revolución Francesa. Sí, me encantó. Arno, es el protagonista, correcto. Pues con Arno me sentía como con Ezio de Roma. Arno en París es como Ezio en Roma. Y eso tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene muchísimo mérito. O sea, Unity guarda un hueco muy especial en mi corazón porque realmente es que me parece un Assassin's Creed súper bueno. A todos los niveles. Schwarzenegger dice, anda la mierda de Arculín, tío. El Syndicate. No sé. Lo pondría un B alto, el Syndicate. Lo recuerdo buen Assassin's Creed. Aburrido por momentos, pero es un Assassin's Creed que no está mal. Una historia entretenida, buen paisaje. La verdad es que en esa revolución industrial, que era de 1870, Agus, el Syndicate, 1850, 70 o 20, 1920, no recuerdo exactamente cuándo, pero fue la revolución industrial. 1868, uy, con la esclavitud
con la esclavitud de los chavales y todo eso y tal. Y está muy bien hecho, porque realmente era impactante en Londres, ¿no? Era en Londres, ¿no? Sí, era en Londres el Syndicate. Y era bastante impactante ver en Londres, al lado del río, el humo que salía de las fábricas, los barcos como circulaban en ese río, que incluso tenías que esperar a que barcos se cruzasen unos con otros para intentar cruzar a la otra parte del río. Era una virguería. Además, molaba mucho llevar las monturas de los caballos y todo eso. Creo que el carro de caballos había en el Syndicate, si no voy mal. Al igual que en el Odyssey, que el carro de caballos, en el Syndicate creo que también había carro de caballos. Y estaba bastante chulo llevarlos. Estaba bastante chulo. Fue con un Unity Lite, sí. Sí, fue como un Unity pequeñito, el Syndicate. Fue un Assassin's Creed. Bastante Assassin's Creed, por así decirlo, pero una especie de quiero y no puedo. Es decir, inferior a todos los demás Assassin's Creed que hay por delante, sin duda. Sin duda. Es decir, Syndicate es inferior a todos estos, ¿vale? Para mí, incluso. Pero a mí, la verdad es que me ha parecido mejor que el Revelations. Porque el Revelations, aunque la revelación final no justifica el que fuera relativamente aburrido. Al igual que Rogue y Freedom Cry se me hicieron más aburridillos. El Syndicate no está mal. Se me hizo entretenido. Creo que lo completé todo al 100%, ¿eh? No, o creo que al final del Syndicate dije yo, bah, paso. Me daba el toque de no recoger según qué cosas, me lo daba. Pero dije yo, ve, tira para adelante. Odyssey no. Origins viene antes. No sé por qué cojones puse el Odyssey. Claro, empezaba por O y puse el Odyssey sin querer por delante. Los Assassin's Creed se terminaron, ¿de acuerdo? A partir de aquí los Assassin's Creed se terminan y entran juegos de rol, ¿vale? Cualquier parecido anterior con un Assassin's Creed es pura coincidencia, es casualidad. Y tenemos juegos de rol, que harán más o menos bien sus cosillas, las secuencias, la música y tal. Blockbusters, son juegos entretenidos. Están hechos para echarles horas. Están hechos para echarles horas. Incluso Ubisoft con su tienda ya se ponen muy pesados, diciéndote, oye, experiencia doble, dinero doble, no sé qué. El farmeo lo hacen un poco cargante para que tengas que entrar en su tienda a comprar sus mierdas. Pero bueno. Bayek, sí, Bayek mueve muchísimo. El Origin, sí. Con Julio César y Cleopatra, sí. Mola muchísimo, la verdad, sí. Bayek mola. Bayek mola. Buenas, Mura Assassins, buenas. Entonces, Origins... Ya empezamos con, digamos, la trilogía de RPG, ¿vale? Que son Origins, Odyssey y Valhalla. Y que son de los tres menos Assassin's Creed que existen también. También lo digo. así que bueno. Origins se iría al A, creo yo. Además, por delante del Assassin's Creed. Origins es muy bueno. Origins me gustó. Me gustó mucho. Jugablemente es muy bueno. Tiene bastantes fallos jugables también. Porque incluso la adrenalina se puede buguear. Ciertas cosillas no responden como deberían. Pero lo intentó. Es decir, como entrada al mundo RPG. Es decir, fuera de lo que es un Assassin's Creed. Como entrada al mundo RPG, Origins está muy bien. Además, te ofrece los mejores paisajes de todo Assassin's Creed. De todos. Origins tiene la peculiaridad de que sus paisajes son... Te sientes... Joder, es que te sientes... O sea, pasa mucho Assassin's Creed que te sientes en otra época. En el Assassin's Creed 2, en el 1, en el Unity, en el Black Flag con su mundo pirata. Pero Origins te traslada de una forma que realmente... a mí se me hizo pequeño el mapa. ¡Ojo! Ojo, que a mí el mapa del Origins se me hiciera pequeño, con lo cargantes que son los mapas de Ubisoft en general, dice mucho, Yo del Origins me habría encantado que tuvieran más desiertos, os lo juro. Más desiertos, más pirámides, me da igual, pero más de todo, lo quería inmenso. Porque a mí me habría gustado que tuvieran una especie de sistema de deshidratación, que necesitaras beber agua y perderte en un desierto, pero de forma real, de forma de verdad, que te dejaran sin montura y que tuvieras que andar en un desierto para intentar sobrevivir. Y que te empezaran a aparecer espejismos y alucinaciones por todas partes, a lo mejor un oasis real en algún momento. Pero me habría encantado de verdad, lo tenían todo para hacerlo. Un desierto grande, pero grande inmenso, pero que te perdieras de verdad. Un desierto inmenso, tal, y de verdad que... Los desiertos, como lo he visto en Origins, no lo he visto en ningún otro juego. Y mira que lo han intentado. Uncharted 3, por ejemplo, hizo un desierto bastante currado. Pero como se ha hecho en Origins, no lo he visto en mi vida. Y Origins, entre sus... que molaba un montón también explorar las pirámides. Las pirámides molaban un montón. Ahí con las tumbas de Tutankamón y yo qué sé. Con todos los faraones. Pero de verdad, su ambientación es única. La ambientación de Origins es única y me habría encantado tal. Y exactamente, el carro es una maravilla. Es la mejor de esto, tal. La historia no estaba mal, la verdad. La historia no estaba mal y mola mucho. Yo te digo, si lo vas a rejugar, mola Assassin's, recuerda que tiene New Game Plus. Assassin's Creed Origins y Assassin's Creed Odyssey tienen New Game Plus. Y
Valhalla es el único del trío de RPG de Assassin's Creed que no tiene New Game Plus. No sé por qué, pero no lo tiene. Ya os digo, Origins es muy bueno. Origins es tremendo, es tremendo, en verdad. Origins está genial. Es un juego que me gustó mucho, desarrollado por Ubisoft Montreal, y ahí se nota también en el tema del Valhalla. Un juego entretenido, no muy largo. Creo que me lo pasé en 35-40 horas, incluso los DLCs. Y no fui particularmente rápido, y exploré bastante el mapa. Alguna cosa secundaria no la hice, pero el mapa lo exploré bastante. Y fue un juego que me gustó mucho, la verdad. Cortito, lo pude poner en difícil directamente, no abusaba de las esponjas de daño, o sea, como RPG estaba bastante equilibrado. Buenas habilidades, es verdad que algunas bastante bugueadas, pero en general me parece un juego, un RPG bastante potable dentro del mundillo de Assassin's Creed. De la saga Assassin's Creed, porque de Assassin's Creed no tiene nada, pero dentro de la saga que hizo Ubisoft, pues mira. Odyssey, es una castaña de juego. Venga, lo pongo por delante de Assassin's Creed 3 porque mira, pero Odyssey me parece una castaña de juego. La verdad, me parece una mierda. La cosa. Me lío. La cosa del Odyssey es que tiene. A ver, la historia me gustó, ¿vale? Bueno, la historia. Sí. Odyssey, los monumentos. A ver, la Grecia antigua mola, los monumentos molan. Pero Odyssey falla en varios aspectos bastante importantes. Bastante importantes. Primero, sí. Bueno, cuatro cosas importantes. La primera. Eres un puto espartano, o puedes intentar ser un puto espartano, descendiente de Leónidas, que además tienes su lanza todo el puto juego y no puedes llevar escudo. Irónicamente, tú en el Assassin's Creed, que por cierto es el primer Assassin's Creed, el más antiguo, me refiero, Odyssey, ese que se desarrolla más atrás en el tiempo, que yo sepa. Sí, en el 400 y pico, 431, como dice, 422 antes de Cristo. Se desarrolla muy. No, sí, se desarrolla mucho antes del tal. Sí. A mí lo que me jode de Leónidas, a ver, yo con un Assassin's Creed espartano digo yo, hostia, Leónidas por todas partes, esto va a molar, esto va a molar. Y no, se desarrolla bastante después con Leónidas, porque había muchos personajes importantes, que sí que estaban Sócrates, estaba Barnabás. Había personajes importantes, la verdad. Pero claro, eso implicó hacerlo posterior a la muerte de Leónidas, y eso se lo carga bastante. Pero bueno, por cuatro cosas fundamentales me pareció bastante malo en general. Primero, no puede ser un espartano con escudo. Al final acabé con una lanza como arma principal porque yo quería ser un puto espartano tal cual lo vi en la película 300. Quería ser una espartana, Cassandra, con un puto escudo y una lanza, dale que te pego. Y no me dejaron serlo. No me dejaron. Ubisoft no me dijo. La excusa era que llevabas la lanza de Leónidas en la mano izquierda, que es una chorrada, porque luego en el Valhalla siempre se habla del hacha de Eivor y Eivor lleva el hacha en su puta cintura y cuando tiene que usarla para finishes o para cualquier cosa, ejecuciones y demás, pues coge el hacha y la usa. Y punto. Y ya está. Pues coño, te pones la puta lanza aquí en la cintura y cuando tengas que usarla para finishes o lo que sea, Cassandra de mi vida, pues la usas y ya está. Pero llevas el puto escudo y la lanza. Y ya está, coño, no pasa nada. Pero no. Primero, eres un espartano que no puedes tener escudo y lanza. Segundo, bueno, no porque acabaré haciendo así, no. Segundo punto. A ver. A mí la Grecia me moló, o sea, su paisaje me moló muchísimo, pero era muchísimo más repetido que en Origins. Que en Origins también hay zonas bastante clon, a ver, pero el mapa del Odyssey es mucho más grande que el de Origins, y ahí ya se empieza a notar el desgaste, ¿vale? Así que muchas zonas son repetitivas, ¿de acuerdo? Realmente no era muy apasionante moverse por ahí una vez vista Atenas y Esparta y ciertos sitios, una vez visto tal. Es que, por ejemplo, las Termópilas, donde ocurrió la batalla de las Termópilas. Ese hueco montañoso apenas le dan nada de gloria. O sea, no, no. Vas allí y dices, hostia, voy a ver las Termópilas, voy a ver. Y ves las Termópilas y dices, menuda mierda. O sea, no sé. A lo mejor tenía muy endiosado a Leónidas de los 300, pero realmente fue eso y me decepcionó por completo. Así que realmente no me llamó tanto. La historia me gustó, la historia de Cassandra me gustó, pero en base a esto, luego vamos al tercer punto. La historia no está mal. No está mal, especialmente por Cassandra, que es muy buena protagonista, la verdad. Pero lo de Pitágoras, lo de meterme a Pitágoras como tu padre, de verdad. O sea, a mí lo que me jodió es que Cassandra era la otra vez,
Es que, vamos a ver. Era Neo en Matrix. En Velocidad de Galera. No, pero ese era del Origins. Velocidad de Galera aparecía en Origins, Agus. Aquí decía, Velocidad de Galera era el barco del Origins. Cuando ibas con Aya, que era la esposa de Bayek. Cuando ibas con Aya, en el pasado y tal. Era ese que decía Velocidad de Galera. Entonces, en el tercer punto, o sea, tenemos el tema de que no puedes llevar escudo siendo espartano, el tema de que es bastante repetitivo porque el mapa es inmenso, el tema de la historia que te mete. Sí, la conquista molaba, pero era temporal, Chechu. Y me jodía porque yo quería a lo mejor tener que todo fuera territorio espartano, pero no podías. Era como el sistema Némesis del Shadow of War o Shadow of Mordor, de los Señor de los Anillos. Es decir, al final tú conquistabas, pero no podías dejar ese territorio conquistado. Al menos, yo qué sé, en el GTA San Andreas, que también podías conquistar territorios como bandas, tus territorios conquistados duraban la hostia de tiempo conquistados. Y cuando había un poco de problemas, te ibas por allí, metías un tiroteo y la zona seguía siendo tuya. Pero eso no podías hacerlo en el Odyssey. En el Odyssey estaba todo el rato cambiante y era bastante, bastante rollo, la verdad. Sí, podría haber sido bastante mejor, Chechu. Pero bueno, entonces, la historia, el hecho de meter... Es decir, a mí lo que me jodió era que Cassandra era Neo en Matrix, es decir... Que era la nieta de Leónidas. Que su padre era Pitágoras, que además debería estar muerto hace 100 años, pero estaba vivo. ¿Qué más había? Yo qué sé. Sí, el tema de Alexios tan, no sé qué, era también una fumada. El tema del culto también, que era la destinada a acabar con el culto. Es decir, tú como protagonista haces la de Dios. Haces la de Dios. Y a mí me jode mucho el tema de que ella fuera el núcleo de todo. Joder, le bastaba con ser nieta de Leónidas. Solo siendo nieta de Leónidas ya tienes toda la epicidad y la leyenda que quieras. Pero tenías que meter tanta mierda por el camino y eso me saturó. Es una pena porque a Cassandra me gustaba, pero le hicieron núcleo de demasiadas cosas. Y no solo eso, además la Atlántida. Es decir, vamos a ver, tío, o sea, no solo estamos en la Grecia y en Leónidas, sino que también nos vamos a la Atlántida. O sea, no, todo demasiado épico, mítico, todo súper forzado. No, eso la verdad es que no... Eso lo vi muy sobrecargado, muy sobrecargado. Demasiada información para un solo protagonista, muy sobrecargado, la verdad. Y la cuarta cosa que no me gustó nada fueron las batallas navales. Porque en el Black Flag estaban muy bien resueltas, pero en el Odyssey las empeoraron. A mí me gustan mucho los cañones, me gusta apuntar, pero claro, no existían cañones, así que tuvieron que hacer lo de las flechas. Pero aún así, podéis intentar haber hecho como flechas francotiradores, es decir, un grupito de los cabrones que disparan las flechas, pues que tengan buena precisión a los Legolas y que tienen flechas donde tú necesites que tienen flechas, a algún punto débil. Pero esos puntos débiles eran simplemente cosas grises parpadeando y ahí les podías tirar lo que quisieras mientras les dieras allí. No era más preciso como los cañones de Black Flag, que con flechas igualmente lo podrían haber hecho. Así que al final, tal, ¿no? Y la quinta cosa malísima, la quinta cosa mala y con diferencia, que realmente me rompió el juego, me lo dejaba para el final lo peor, es el tema del autolevel del juego, que es horrible. Es decir, es el primer juego RPG de la historia que yo he visto que subir de nivel es contraproducente. Es decir, te debilita. Subir de nivel en Odyssey... Frederick, gracias por seguirme. Bienvenido a la Fori Familia, muchas gracias. Subir de nivel en el... Ay, guaco, es, también me ha seguido antes, joder, no te he dicho nada. Alex Sor también me ha dado la... Es que claro, no tengo puesto los cascos, no oigo el sonidito. Es que el tal móvil... Bueno, gracias a todos, de verdad. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y por la suscripción y demás. Entonces, subir de nivel te empeora. ¿Por qué? Porque Ubisoft Quebec, que fueron los genios que desarrollaron estos, quisieron darle bastante salida a su tienda. Para darle salida a su tienda no puedes rushear el juego. Pero claro, yo tengo que hacer un let's play que tiene que quedar subido al canal. Tenía que rushear el juego de cierta medida. Yo no podía estar entreteniéndome ahí. No. Yo tenía que darle caña, tenía que darle brío para que se quede subido en cierto tiempo. Yo no puedo estar ahí, venga, dale que te pego. Y claro, pero como vayas un pelín en línea recta, ya la has cagado, porque realmente tu personaje sube de nivel, pero todos los enemigos suben de nivel contigo, y no tienes ni el dinero ni los materiales necesarios para poder la recreación de Grecia es brutal, sí, por ejemplo, Atenas está muy bien, Esparta también es espectacular, pero luego teníamos mucho, en el resto de territorios tenemos mucho copy-paste made in Ubisoft, visto un territorio, vistos todos, pero realmente la representación de ciertas cosas era brutal, la verdad. Lo del autolevel, claro, no, el autolevel era lo peor del Odyssey, claro, y era el único RPG que yo haya jugado donde subir de nivel te debilita, y eso es una cabronada, porque al debilitarte te obligaba a subir de nivel el equipo para que fuera en consonancia con tu nivel, y al necesitar hacer eso, te obligaba a tener el dinero y el material necesario para poder farm, o sea, para poder hacerlo, y si no lo farmeabas, no podías subir en consonancia. Entonces,
conforme subías de nivel te ibas debilitando. Al final, hasta que no eras nivel 32, 34 más o menos, que ya tenías ciertas habilidades de adrenalina que estaban bastante rotas, entonces ya sí empiezas a hacer algo de daño y ya no te entretienes tanto y al final las esponjas de vida pues tienen tal. Yo sí, Assassin's Creed es el único en el que me he tenido que bajar la dificultad de difícil a normal y no me lo puse a fácil más que nada por los barcos, para que los barcos no fueran un dichoso paseo, porque no podías elegir si los barcos fueran difíciles y el resto fuera... No, no, no. En Valhalla sí que puedes elegir bastante cosa, pero con los barcos no. O sea, con el Odyssey y los barcos no podías. Así que me lo puse en normal para que los barcos no fueran un paseo. Y ya os digo, ya una normal a nivel 11, 12, 13, 14, hasta el 32 o 34, hasta el más Mindundi, era una puta esponja de vida, que tenía que llevar la lanza de dejarme mi vida al 25%, porque al final sí, al final conseguí tener un juego difícil, porque como llevaba esa lanza, me mataban de una o dos hostias, y como me mataban muy fácil y muy rápido, pues ahí estaba la dificultad. Aunque yo lo jugase en normal, el juego era difícil, porque realmente si me daban un par de collejas ya me mataban. Y esa lanza te dejaba el 25% de tu vida máxima, pero hacías el doble de daño. Y aún haciendo el doble de daño, el más puto Mindundi soldadito de una puta fortaleza que tenía 40 soldados antes de conquistarla, era una puta esponja de vida. Y claro, eso fue, eso truncó la experiencia. Así que al final tenemos el Odyssey. El Odyssey está aquí, yo os lo recuerdo, aquí en castaña, porque sus fallos que tiene son garrafales, son muy garrafales. Un espartano sin escudo. Una historia de Grecia sin Leónidas porque eres su nieta. O sea, que al final ves las Termópilas y las ves de paso y además es una mierda. Además, Made in Ubisoft, mucho escenario clónico. Que sí, que Atenas y Esparta mola mucho y que ciertas edificaciones molan mucho y tal. Pero... ¿qué más era? Los barcos, una castaña también, peor que Black Flag. No, ya he dicho lo de la historia, no. Lo de la historia, sí, que Cassandra es la neo de todo, que sí, tiene todo que le envuelve. Y encima añade todo el puto auto-level para que Ubisoft quiera salir, o sea, quiera dar salida a su tienda, decir, oye, vamos a putearte con el auto-level y así te compras el portal de experiencia, el portal de dinero, y de paso también te vas a la tienda a comprar materiales para que no tengas que farmear y así puedas seguir subiéndote tus sets y no quedarte para atrás. O sea, no. El jabalí también. Madre mía con los jabalíes, de verdad. O sea, Ubisoft tiene un problema con los animales. O sea, tiene un problema enorme. Y es que no sabe hacer animaciones o hitboxes adecuadas. Vale, no pido un Monster Hunter. No pido nada así de pulido. Que con el Monster Hunter con el Precious también tenía tela, yo os digo, por el tema de las hitboxes. Pero bueno, no pido eso, pero sí que pido, coño, que no tengan animaciones rotas o que tengan unas hitboxes rotas, porque entonces el jabalí, te viste todo el rato, no lo ves venir, todo el rato te revienta y no deja ni levantar del suelo. Y hasta en Valhalla, que más o menos estaban un poco mejor, los jabalíes siguen siendo horribles de batallar. O sea, Ubisoft con los animales tipo jabalíes lo lleva horrible, la verdad. Así que nada. No, a ver, tuvo ciertas cosas. A ver, no lo pongo en mortadela el Odyssey por dos motivos fundamentales, Darkulin. Uno, la historia me gustó en general, el tema de Cassandra, Alexios, el culto, el tema de Nieta de Leónidas y luego al final, que el final se vende por DLC, por cierto, pero bueno, te pasan los DLC, la Atlántida y al final, pues Cassandra con el tema del cetro, que consigue vivir miles de años, puede ver sus descendientes, por ejemplo, por Egipto, y luego también se puede presentar hasta en el Valhalla. Eso me moló bastante, hasta que al final Cassandra le lega el cetro en el presente a Leila, y Cassandra se muere, y Leila es un coñazo, pero bueno. Eso me gustó, ¿vale? Y la segunda cosa que me gustó es que su combate está bastante bien. Su combate ya estaba muy pulido. No llega al nivel del Valhalla, pero era mejor que Origins. El combate en sí, hablando estrictamente de la jugabilidad, de sensación a los controles, de respuesta, de iframes, de cancel animation, del tema de tal, el uso de la adrenalina ya dejaba de estar tan bugueada como el Origins. Algún que otro bug había, pero estaba mucho más pulido. Y la adrenalina también estaba mucho mejor llevada, mucho mejor hecha. Y, claro, ahí jugablemente es que el juego era mucho mejor y por eso no lo pongo en mortadela, porque realmente jugablemente está bastante bien, Darkulina. Así que realmente al César lo que es del César. El Odyssey en esos aspectos era mejor. Luego también se pasaba con los números. El Odyssey estaba equilibrado de una forma que realmente necesitabas subir de nivel, que necesitabas estar al día, y luego al final acabas haciendo más de 100.000 de daño de un crítico, por ejemplo, y numeracos enormes. Eso con el Valhalla, por ejemplo, no pasa nunca. En el Valhalla, suerte tienes si haces un crítico de a lo mejor 120 de daño amarillo. O sea,
Y la mayoría de hostias van a ser de 30 o 40, siendo hostias muy poderosas. El Odyssey tiene números muchos más gordos, mucho más de RPG, masivo y tal. Pero eso también, el hacer mucho menos daño en el Valhalla, es verdad que te quita cierta sensación de progreso, de decir, hostia, es que no estoy progresando, no estoy mejorando tanto. Pero eso también mola, porque entonces puedes jugarlo la más minuta posible sin que te puteen tanto. Y eso en el Odyssey era imposible. Necesitabas hacer numeracos de daño para tener alguna posibilidad en algún momento. O sea, tal. Si tengo ganas del Mirage Forest. No. Tengo cero ganas. Ahora mismo de Ubisoft no me apetece nada, Frederick. Nada. El Mirage lo subiré a su debido tiempo, cuando esté rebajado, si sacan DLCs bien y si no sacan tan bien, pero que esté rebajado y pa'lante. Ahora mismo del Mirage nada. Yo quiero jugar a Starfield y le voy a dar a Starfield una caña que no es ni medio normal. Eso es lo que yo quiero hacer. Sí, 20K quitaba el picotazo del pájaro. Sí, Agus. Es que era tan absurdo todo. Era tan absurdo todo. Buenas tardes, Rox. Buenas tardes. Era muy absurdo, no sé, no. Tal. Bueno, vamos a finalizar. El Valhalla se queda en el A. Al principio, el Valhalla lo había puesto en el Tier S porque realmente es uno de mis Assassin's Creed favoritos, ¿de acuerdo? Pero la liaron justamente con el Ragnarok. Con su último DLC la liaron. Así que se queda como juego bastante potable como en la saga Assassin's Creed. Es el mejor de los tres RPGs, con diferencia para mí. Es el mejor de los tres RPGs. Y además, sí, Starfield va a estar muy bien. Baldur's Gate 3 lo está jugando mi mujer de vez en cuando. Ya os digo, yo Baldur's Gate 3 lo típico, que saquen DLC, si no lo sacan bueno, pues cuando esté rebajado y cuando tenga tiempo ya lo jugaré. Sí, sé que me lo voy a pasar muy bien, como lo sé, pelapichas, lo sé, lo sé. Estos juegos me encantan, pero me encantan, me encantan. Ya lo he dicho bastantes veces, ahora mientras me lo habéis dicho estos días cuando estaba con el final del Valhalla, pero es que a mí Baldur's Gate 3 me está. Sé que me encanta. Jugué a los clásicos, jugué al Pillars, a los Divinity, jugado a Neverwinter Nights. Al Dungeons and Dragons he jugado también en persona, es decir, con el tablero, con mis colegas. Y también lo he jugado a Dungeons and Dragons en un tablero virtual, en un juego a distancia. O sea, que el tema de los dados y tal, yo lo he jugado, sí, lo tengo muy, muy por mano y sé que me encantará. De la picha, sí. Sí, Valhalla está muy bien. Valhalla está muy bien. Syndicate, sí. Syndicate me entretuvo bastante, LeBron. Estuvo bien el Syndicate. bueno, así es. A mí Syndicate me gustó. Es decir, a mí Syndicate lo considero mejor que Revelations, el Rogue y el Freedom Cry. Lo considero más entretenido. No estaba mal, en verdad. Es un juego entretenido. Cumple. Su historia es bastante más insulsa. Por eso, en general, tal. Pero se me dice entretenido. Al menos más que todos estos juntos. Que todo Syndicate es más entretenido que todos estos que veis justo por detrás. Así que, realmente tal. El Valhalla, ¿por qué me mola tanto? Pues tiene el sistema de combate más pulido de toda la saga. De toda. De hecho, cuando yo batallaba contra los Dengar de Ragnar, que querían morirse porque Ragnar estaba muerto y querían una muerte digna como combatientes para poder ir al Valhalla, esos Dengar eran combates muy difíciles. Eran combates además que estaban muy medios. Y ahí es donde veías la jugabilidad tan pulida que tenía, en el tú a tú. Me sentía como en Sekiro, salvando las distancias. Pero sobre todo me sentía muy como en el Jedi, Star Wars Jedi Fallen Order. Es decir, el Valhalla puede rivalizar cierta jugabilidad contra ciertos jefes con Star Wars Jedi Fallen Order. Que ya es decir, tiene un gran sentido los E-frames. Tiene un buen cancel animation. El tema de poder cancelar la animación te deja hacerlo con un escudo de mano izquierda, pero si no llevas escudo de mano izquierda y haces un remate, no puedes hacerlo. Eso es un detalle que yo me di cuenta relativamente pronto y dije, hostia, si hago un remate con mis armas, me estoy exponiendo, así que tengo que vigilar a mis enemigos para ver si le estoy haciendo stagger o no, para saber si puedo hacer el remate, porque si no, no voy a poder salir de aquí. Podrías salir esquivando, pero claro, como tienes la barra de estamina, si esquivas demasiado y te quedas agotado, ya te quedas vendido también. Así que eso da una especie de sentido estratégico al combate, sobre todo al principio, jugando en difícil, la máxima dificultad. Le da un sentido estratégico de decir, hostia, al principio mi build tuvo que ser con doble escudo para intentar que no me dieran tantas hostias. Luego ya me pude chetar y me llevé el martillo del herrero con un escudo y a partir de ahí ya fue un cachondeo. Fue un cachondeo de parries y de todo. Me gustó muchísimo. La Juliet, súper pulida. La adrenalina también está bien. La adrenalina está peor llevada que en Odyssey. Odyssey, en serio, que tiene un muy buen sistema de uso de adrenalina, ¿eh? Bastante mejor que Valhalla. A mí Valhalla se me hizo más cargante con el uso de adrenalina. No le saqué tanto provecho. En Odyssey sí. En Odyssey sí. O sea, que realmente tiene cosas buenas. El sistema de combate de Odyssey está muy bien, ¿eh? Está casi, casi, casi a la par que el Valhalla en términos de fluidez y estar pulido. Y el tema de adrenalina incluso es superior, ¿eh? Así que
No, no, el Odyssey yo lo pongo en castaña porque a mí me parece un coñazo, pero realmente es un juego. Es un juego tocho tocho. Es un juego tocho tocho. No, el Valhalla es largo de cojones, ¿eh? Chechu, es muy largo. Pero a mí, como su jugabilidad me gustaba tanto, y me gustaba muchísimo el mundo vikingo, además la banda sonora acompañaba y todo eso, pues no se me hizo largo. Yo, mientras pudiera seguir abriendo, abriendo cabezas con mi martillo del herrero, yo era feliz. Yo era feliz, la verdad, con eso. Si Valhalla durase la mitad, sería mucho mejor. Pues sí. Pues sí. Pues sí, para la enorme mayoría se ve que sí. Para muchos, muchísimos he visto que los favoritos siempre han sido Origins o Odyssey. Muy poquita gente considera Valhalla su favorito, de, al menos del trío de RPGs. A mí sí me lo parece. A mí sí me lo parece. Hitos. ¿A qué hitos te refieres, Frederick? ¿A qué hitos te refieres? A esos retos de medallas. De medallas de plata, de oro. ¿Te refieres a lo de las piedras? Ah, no, lo de apilar piedras. Como las físicas del juego, eso es una mierda, ¿eh? Y la pesca también, la pesca de Valhalla es una pesadilla. Y necesitas peces, ¿eh? Necesitas peces para poderlos poner las dichosas ofrendas y completarlos al 100%. O sea, qué pesadilla con eso, por Dios. Yo el Valhalla lo hice al 100% todo, ¿eh? O sea, no hice ni Origins ni Odyssey, pero el Valhalla sí que lo hice todo al 100%. ¿Por qué está hablando? Porque es buenísimo. Dago, porque es súper bueno. Te sientes un pirata, de verdad. O sea, como Assassin's Creed no vale un peo. Pero como juego de piratas, madre mía. Entre las salomas, entre el barco, entre las tormentas, lo chulo que está. Entre poder apuntar con los cañones a los otros barcos, los barcos legendarios, como voces finales. La sensación de lluvia que había durante cualquier islita. Que podías bucear en medio del océano. Con el yuyu que daba eso. O sea, no. ¿Podías bucear? No, no podías bucear en el Black Flag, ¿o sí? Ahora me acuerdo si el Black Flag podía bucear o no. Creo que no. Me estoy confundiendo con el Kingdom Hearts 3 y el mundo del Piratas del Caribe, creo yo. Sí, sí. Los españoles somos los malos. En el Black Flag, Darkulín, con la Armada Invencible, creo que se decía, ¿no? De la Armada Invencible. Sí. Sí, sí, sí. Ahora te la pongo, sí. Ahora el parkour con base, sí. Sí, los niveles de parkour también eran... Con Leila te debes referir, ¿no? Frederick era también bastante, bastante rollo. Podías bucear en el... A mí no me suena ahora... No sé por qué en el Black Flag no me suena que pudieras bucear. ¡Buceas, eh! ¡Buceas! ¡Buceas! Y a mí que el mar me da bastante yuyu. A mí el mar me da un yuyu que lo flipas. Pero realmente buceando... lo pasaba mal, pero es que era muy súper bueno el juego, la verdad. Sí, sí, como juego de piratas era sensacional. Además, estabas con barba negra, con todo, era una pasada. Hasta la historia molaba. Ah, qué potra tuvieron. Fueron avisados, vaya por Dios. Sí, creo que Ubisoft quiere remaquearlo todo. El 1, el 4, o sea, todos. Pero vamos, me da igual. Bueno, y de estos tres últimos Assassin's Creed, todos se van a mortadelas. ¿Por qué? Probé un poco China, Assassin's Creed China, y... Dios, qué cosa más mala. Son juegos en 2D, de vista así cenital, y... Creo que no aguanté ni hora y media o dos horas, no sé, me aburrió por completo y lo dejé. Malísimo. Y creo que el resto son iguales. India y Rusia creo que son exactamente iguales. Assassin's Creed de vista cenital. Así que... Que se jodan. Malísimos. Malísimos. Ay, no, no. Cenital es desde arriba, perdona. Vista lateral, LeBron. Vista cenital es vista desde arriba. Como el Baldur's Gate 3, por ejemplo. Baldur's Gate 3 tiene vista cenital. Vista lateral. Lo he dicho yo antes de leerte, LeBron. Jódete. Pero... Assassin's Creed Bloodlines... ¿Ese es el que llevabas al Altair en el de PSP? ¿Que también es de vista lateral? ¿Ese era el Bloodlines? Assassin's... O sea, que llevabas al Altair también así... como juego de PSP. ¿Era ese Bloodlines? Porque también iría a Mortadela, seguramente. Sí, sí, sí. Es una buena castaña, LeBron, sí. ¿No todos los instalaste tú el Odyssey? Coño, me tenías que dar la razón, ¿no? ¿No todos los instalaste? Harto de todo. Coño... Precisamente. Pero sí. Sí. Vale. Pues ahí la tenéis otra vez. La...
Porque era bueno. El sistema de combate, ya he explicado LeBron, luego cuando veas el revisionado, verás que he dicho que realmente el... Por eso, LeBron, luego verás en el revisionado que realmente la jugabilidad y la historia del Odyssey me gustó. O sea, el sistema de combate, más luego la historia de Cassandra, me gustó bastante. No, 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 pero luego empeora, luego verás los 5 motivos que he dado, de por cual me parece una castaña. Es decir, que aunque el sistema de combate me mole, la historia también, es que tiene unas losas tan grandes detrás que no... que me jodieron vivo, y no, nada, se queda como castaña. Es un, es una sensación que me pasé, pues como el 3, es que las sensaciones son súper parecidas. Las sensaciones son súper parecidas, es decir, que me lo paso como por obligación y porque toca y ya está, pero no me importa nada, o sea, no... Y una pena, porque tenía buenas ideas y tal. Y de hecho, en algunas cosas es superior a Valhalla, como en el uso de la adrenalina y demás. Bueno, pero todo eso ya lo he dicho, es que si no me estoy repitiendo. Sí, quién sabe, quién sabe. Ah, un intenta no reírte. Vale, vale, voy a intentarlo ahora, Darkulín. El intenta no reírme. Sí, 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 sí. Sí, a ver, la Grecia antigua mola un montón, los espartanos mola un montón, los atenienses, todo lo que representa, la verdad, es que mola. Mola, pero ya te digo, a mí no me cuajo, no me cuajo. Voy a entrar un momentito en Discord. A ver... Pero sí, bueno, aquí tenéis la tier list y el porqué de cada uno, el porqué de cada uno. Pero bueno, y os digo, y el tema del presente ya basura, es verdad, dejé de hablar del presente... Desde el Assassin's Creed 3, que finaliza con Desmond. Y luego también he comentado que el Valhalla, pues con Leila, también la finaliza reuniéndose con Desmond en esa especie de mundo de inteligencia artificial y tal. Y Desmond tiene su conciencia allí metida. Al menos le dan una salida a Leila y le dan sentido al que Cassandra se matase, dándole el dichoso cetro del fruto. Pero bueno. Sí, así me... Sí, el presente... Es que a partir de aquí es que el presente va... ¡Ojo! Que con Basim mola, ¿eh? Se me ha olvidado comentarlo. Con Basim, el Valhalla, que Basim es el que luego lleva a Eivor por entrar en el presente a través del Animus. Eso me moló mucho, ¿eh? Basim haciendo de Loki en el presente. Eso me moló de la hostia. En verdad lo digo, ¿eh? Pero me encantó, me encantó. O sea, realmente el Mirage tiene que estar chulo, porque en el Mirage Basim entrará en el Animus para hacer de sí mismo... ¿O será otro que entrará para intentar saber qué hacía Basim, para intentar contrarrestarle en el presente de alguna forma? Eso puede estar bien para el Mirage. O sea, ahí pueden rescatar un pelín de cosilla que puede estar bien, la verdad. Además, Basim iba vestido como Desmond, joder. Ahí con una sudadera, solo que aquí llevaba la imagen de un lobo. Como Loki, del lobo de Loki. ¿Sabéis? Eso moló, eso moló. Sí, sí, gracias. Es que me gustaron mucho. Eljo, mucho. Sí. Ay, Monotau, muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Hace semanas que me dijiste que me lo darías, ¿eh? muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a finalizar esto con un intenta no reírme, ¿de acuerdo? A ver qué tal. Sí, sí, que son muy buenos juegos. Nivel de carga, 70%. No, a ver, del Mirage, Chechu. Del Mirage, no tengo ganas porque estoy saturado de Ubisoft. Durante este último año me he subido el Origins, el Odyssey y el Valhalla. Y simplemente estoy hasta los huevos del sistema Ubisoft. Y como Mirage es lo mismo que el Valhalla, pero sin elementos RPG, sin los numeritos, pero es lo mismo, se juega igual, pues es que estoy hartísimo de la fórmula Ubisoft. Por eso no le tengo nada de ganas al Mirage, Chechu. Es por eso, no por nada más. Porque estoy cansado de la fórmula Ubisoft. Por eso. ¡Que no me va a poner agua en la boca! ¿Alguien que quieres que lo ponga todo perdido? ¡Cabrón! Es parecidísimo. No, mis auriculares, Frederick. Mira, fíjate, le vuelve a... Nivel de carga, 70%. ¿Lo ves? Ahí, y se apagan. Sí, LeBron. Sí que lo es. Sí, pasadme los 3 últimos AAC, RPG... seguidos, es tortuoso, sí. Pero bueno, estuve ausente 5 años y es lo que tocó, porque realmente a mí me gusta tener la saga seguida, o sea, la saga subida al canal. Y como todo el mundo había tantos que os gustaba y tal, pues venga, pa'lante. A ver qué me has pasado. Darkulín, a ver. Joder, solo viendo la previa ya me estoy riendo, tío. Hijo puta. Solo viendo la previa ya me estoy riendo. A ver, se va a intentar. Bueno, vamos a finalizar esto con un poco de risa.
¿Vale? Unas cuantas risas. Sí, ahora me pongo los cascos, que sí. Nivel de carga, 70%. Reto, intentad no reírme. A ver. A ver de esto de aquí, para finalizar. Sí, así. Sí. Sí, todo eso lo cumplen. Cribe, todo eso lo cumplen. Mirage tiene un mapa más pequeño. Mirage no tiene RPG. Y Mirage es un juego más corto. Sin embargo, se juega exactamente igual que el Valhalla. Mismas animaciones y mismo de todo. La cosa es que como es más de lo mismo, que se juega igual que el Valhalla. Es decir, por animaciones, por todo. Joder, es que basta ver el último trailer que sacaron eso jugable de 7 minutos y tal. Pues es que yo no quiero más Ubisoft ahora mismo. Es que no quiero más. De verdad, no quiero más. Si visteis mi tier list de compañías, que ahora mismo lo podéis ver en mi canal nuevo, ya sabéis que hice la migración, me mudé. En mi canal actual lo tenéis subido. La última tier list que hice, está ese vídeo con más visitas, así que está de los primeros del canal, o el primero. Y ahí tenéis puesto que yo a Ubisoft lo pongo en castaña. A Ubisoft lo pongo en castaña, porque me tiene hasta los huevos. Por mucho que me gustaran cientos de inscritos, es que estoy harto de Ubisoft y lo pongo en castaña. O sea, no, pero ya lo veréis. A ver, vamos a ver aquí Darkulin qué me pasa. A ver. Vale. Espera, Me tengo que preparar primero, Espérate. Today I don't feel like doing anything. Hijo puta, casi me la hace soltar. Today I don't feel like doing anything. Vale, me he inmunizado creo ya. Creo que ya me he inmunizado. ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡Casi lo consigue! Este último casi lo consigue. Desgraciado. Intentad no reírme, de bron. Today I don't feel like to anything. No sabe silbar, Ni uno sabe silbar. Ni uno sabe silbar. Lo complicado al revés. Joder, Chechu, un poquito de alegría para la vida, tío. No me seas mustio. Macho. Era un mustio, No está relacionado con Assassin ni nada, hombre. No está relacionado con nada. Es simplemente para terminar, ya que estaba la tier list hecha. Me dice Herculín, oye, te pongo un vídeo para intentar no reírte. Y al principio sí, me ha hecho gracia porque es que, hostia, al principio buenísimo. Pero luego, me he dicho ya, bueno. Ya está, ya no me ha hecho gracia. Pero sí. A ver. Vale. Bueno, pues ya está, Fori Familia. Ya está. Bueno, ha sido cortillo, en verdad. Pero es que claro, es que no. Realmente no había mucho que hacer. No había mucho que hacer. Es decir, han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Espérate. No, pero eso cuenta como Freedom Cry, como juego aparte. He subido a mi canal 13 Assassin's Creed. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! He subido 13 Assassin's Creed al canal. Ubisoft nunca me ha dicho nada, nunca se ha puesto en contacto conmigo, nunca me ha dicho de ofrecerme para sponsorizar nada. ¡Jamás! Y le he subido 13 putos Assassin's Creed. 13. La cantidad de horas que ha habido ahí. O sea, de verdad. O sea, es que no. Me cago en la hostia, de verdad. 13. 13. Yo pensaba, no sé. Yo en mi mundo de Yuppie pensaba, habré subido 8. Pero no, que realmente si te lo pones a contar, pues son unos cuantos. Pero 13. 13.
Madre mía, imagínate los juegos que pudieras terminar con esas. Como el Persona 5 Royal, eso sí que habría sido un juegazo. Un juegazo que subiera al canal, el Persona 5 Royal. Hasta el Last of Us, el remake. Hasta el Last of Us, que me lo he pasado por todas partes y tal. Me lo habría vuelto a pasar hasta el Last of Us, habría valido la pena. De verdad, o sea, cantidad de juegazos. El Dark Souls 3 lo podría haber subido, que no tengo subido. El Sekiro, que no tengo subido al canal, lo podría haber subido. O sea, no, 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 podría haber subido. Dios mío, de verdad. No, no, que son 13, que son 13. Más de 1000 horas, más de 1000 horas, sí. Mira, solo con el Valhalla, el Origins y el Odyssey nos vamos a casi 500 horas. Sí, sí, más de 1000 horas entre todos. Especialmente Black Flag que le di, creo que 100 horas o más. O sea, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, o sea. Increíble, o sea, increíble, increíble, increíble. O sea, no, más de 1000 horas de Assassin's Creed que me he zampao. Comenté que te hizo volver a esto, termina baneadísimo. Pues sí, hago, sí, sí, sí. A ver, que me sabía mal porque realmente lo había subido al canal. Yo al principio no quería subir, pero Ori, es que tenía también la espinilla de decir, a ver cómo son estos Assassin's Creed RPG. Voy a probar Origins a ver qué tal, porque tenía la espinita clavada. Y ya ves tú la espinita, al final se convirtió en un clavo y al final el clavo se convirtió en una estaca. En una puta estaca que me atravesó de lado a lado, macho. Madre mía. Acabo el GOT de PC. Ay, Checho, no te he entendido. ¿Algún juego que esté a la altura de Red Dead Redemption 2? Pues cualquiera. De hecho, lo difícil es encontrar alguno que esté a su altura, pero de aburrido. Ya digo yo, el Red Dead Redemption 2 me parece el simulador de siestas definitivo. Y el GOT, no sé cuál te refieres. ¿Te refieres al GOT of War? Al GOT of War no le llegan muchos juegos a la saga, la verdad. Está muy bien, está muy bien. Sí, estaría guapo, Dark Green. Y el Sekiro también. El Sekiro. Falta de respeto grande. Es aburridísimo el Red Dead Redemption 2. Con un input lag tremendo. Se juega como el culo. Es horrible, es horrible. Es horrible, Chechu. Es horrible. Es horrible. Puto Frederick. Me los perdí en directo. Rejuégalos. Ahora mismo, ahora mismo. No, pero a ver, volvemos a contar. Quitamos el Freedom, ¿vale? Quitamos el Freedom. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es que 13 Assassin's Creed que he subido al canal. ¡13! No es un pull-up, es una Feature. Ya, Lebrón. Qué mal control hace Rockstar. Se le da como el culo programar el control, ¿eh? Pero como el culísimo, madre mía. Dios mío, Dios mío. Sí, Dishonored 2 estaría bien subirlo al canal, la verdad. Pero esta vez dejándome utilizar habilidades. Que el primer Dishonored lo utilicé, lo subí, pero sin utilizar la habilidad esa de ver detrás de las paredes. Que está bastante rota, en verdad. Está bastante rota. Cualquier cosa que te permita ver detrás de las paredes está rotísimo en cualquier juego de sigilo. En cualquiera. El GTA V es bastante bueno, pero sobre todo cuando disparas. Bueno, el control de los mandos tal. Lo que pasa es que el Red Dead Redemption 2 es mucho más lento que el GTA V. GTA V, bueno, Rockstar hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. Ya te digo, pero en Red Dead Redemption 2 ya se le fue la pinza con el input lag. Madre de Dios. Los remakes del Max Payne tienen que estar súper guapos, Skeletal. Remedy hace muy buenos juegos, ¿eh? Yo con Control estoy encantadísimo, de verdad. Quantum Break también salió bueno. Alan Wake no me gustó mucho, la verdad. Alan Wake, es que tenía muy buena historia el Alan Wake, pero su parte jugable era una castaña de las guapas. La parte jugable era un coñazo, un súper aburrido. Nada. ¿Qué es lo que más espero de Starfield? Pues que, básicamente, Frederick, si te soy sincero, me espero un Fallout 4 en el espacio. Esto es justo y exactamente lo que espero, un Fallout 4 en el espacio. Básicamente. El Fallout 3 faltaba por pulir cosas, el Fallout 4 pule muchas cosas. Así que muchas cosas ya las hacen muy bien. Y simplemente me espero esto, pues en otro ambiente. Ya está. Y por supuesto ampliado a todo eso. De personalizarte la nave, de que es en un planeta tal. Que hay mil planetas, madre mía. Es que se maneja muy mal Flash. Claro, claro, es que ya te digo. Y es una pena porque Red Dead Redemption 2 tenía una historia que estaba bastante, bastante interesante, la verdad. Pero es que se maneja fatal Flash, se maneja fatal. Al final estaba jugando más al póker y a las damas. No, a las damas no. Al dominó. Estaba jugando más al póker y al dominó que a otra cosa en el Red Dead. O sea, no, no, no. Que no.
Sí, no, Dishonored 2 sin magia te hace machacar mucho la cabeza, sí, por supuesto. A ver, piensa que Arcane hace juegos donde intenta equilibrarlos con las magias, pero es que Arcane hace magias muy rotas. Yo, por ejemplo, el Deathloop ha sido facilísimo. Deathloop es un juego súper fácil. Al principio vas un poco jodido, pero en cuanto consigues unas cuantas magias un poco rotas, ya está. Arcane no equilibra muy bien sus juegos, las magias las rompe muchísimo. Dishonored 1, Dishonored 2, el Deathloop. Es que se rompe mucho. ¿El Red Dead Redemption 2 es objetivo de una obra maestra? Bueno. Para mí no. Objetivamente puede ser una película del oeste que te cagas. Pero es un juego muy detallado, gráficamente tal. Pero fallando lo que falle en lo jugable, no puede ser una obra maestra de forma objetiva. O al menos en mi más sincera opinión, cuando un juego puede estar muy bien en muchas cosas y en mucho realismo, falla en un aspecto tan crucial como es a los controles, la jugabilidad, no hay por dónde cogerlo. ¿Le gusta mucho a Johan el Red Dead Redemption 2? Bueno, pues que le guste, ya ves tú, cada uno lo suyo. Sí, el Red Dead Redemption 2 creo que es el juego más detallado de la historia, tiene una cantidad de detalles que alucinas. Una cosa no le quita a la otra, Rockstar hace juegos ultra realistas, que es una maravilla, su mundo es una maravilla, pero es tan detallado que lo hace intrínsecamente lento. Yo cuando tenía que coger una presa, tenía que llevarla al caballo, tenía que atarla al caballo y luego llevar con el caballo, con la presa hasta allí, más luego bajar otra vez y... Oh, horroroso. Todo lo complicaba muchísimo, todo se volvía lentísimo, pero precisamente por ser tan realista y tan detallado. Y añádele eso, el horror del control del input lag. Eso es para matar a Rockstar. De verdad, el input lag tan horroroso que tiene, por favor. Los Deus Ex, el Mankind Divine, es buenísimo. El otro no lo jugué. No, perdona, lo jugué los dos. Al Human Revolution y el Mankind Divine, sí. No, no, déjame. No, 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 déjame de juegos que subir. No, no. Pensad que tengo instalados ahora mismo el Dark Souls 3, el Sekiro, el Metro Redux. No, ¿cómo se llama el Metro ese? El Metro. Exodus. El Exodus son juegos que quiero subir al canal, ¿de acuerdo? Porque además yo no recordaba que había subido la saga Metro, ¿sabéis? El Dishonored 2 también sería otro juego que más o menos ya que subí el 1, yo qué sé. Pero vamos, no me deis más, por Dios. No me deis más juegos que madre de Dios. No, os han mandado a War son larguísimos. Déjate. No, no. Ya me los pasé yo para mí mismo y ya está. Dejadme de darme juegos, joder. Quiero jugar a juegos que me entretengan y tal. Paso de hacer más let's play, de verdad. Es que paso de hacer más let's play de cosas que me aburran. De verdad, o sea, para cuando coja el Assassin's Creed Mirage, tiene que ser porque, hostia, porque le tenga ganas de verdad. Que paso de volver a aburrirme, os lo juro. Es que esto está la polla. Yo dije, yo me quedaré aquí mientras me parezca entretenido. Ahora, como me empieza a aburrir, o me empieza a tocar los cojones, es que pliego. Os lo juro. Yo jugando solo estoy muy bien, ¿eh? Yo jugando solo estoy de puta madre, ya os digo. Estoy aquí porque me gustáis y os echo de menos y demás. Pero vamos, que no, no. Lo de Assassin's Creed no lo repetiría en la puta vida, así que no. Basta de juegos, no me recomendéis más porque ya hay una buena ristra de cosas que me gustaría subir porque son juegos que me gustan y me gustaría que estuvieran subidos al canal. Pero vamos. Ah, porque, no sé, son gráficos funcionales. Es decir, ¿para qué más, Chechu? ¿Por qué tiene gráficos tan flojitos? Bueno, pero tiene una jugabilidad que se comería a 10.000 Red Dead Redemption 2. Y con unos gráficos totalmente funcionales que cumplen perfectamente su función. Además, no son tan flojos. Realmente, un gráfico flojito era Demon's Souls. Demon's Souls era flojito, Dark Souls también era flojito, pero From Software empezó a coger cierta soltura y realmente Sekiro, Bloodborne, Elden Ring tienen gráficos bastante tochos. Dark Souls 3 también tienen gráficos bastante majos. No está mal. Hombre, Chechu, dices una sensatez sobre Sekiro, pues yo cojo y lo comparo con un juego que tú a ti te gusta, evidentemente. A partir de ahora me anoto a quién recomienda el juego. Ahí estamos, Agus. No, no, no. Basta de recomendar juegos. Además, hay otras cosas que me gustaría jugar más nicho. Subnáutica, por ejemplo. Yo tengo mucho miedo al mar. No, al mar de por sí no, pero lo tengo respeto. Es decir, yo si voy en buena barca y me cargo en medio del mar, me da pavor de que a lo mejor me coma un tiburón. No, no, no. A mí el mar me da muchísimo respeto. Ya os digo, pero Subnáutica sería una buena forma de intentar hacer clic a mi fobia, que se llama talasofobia, creo que se llama, el tema del mar, de sus profundidades y tal. Eso fue por el Sonic. El puto Sonic cuando se ahogaba con la musiquita esa. El Sonic de Mega Drive. Los clásicos. ¿Qué juego sería el siguiente que le me echa mucha sola forista? Pues el Starfield.
Yo ahora cojo vacaciones, ¿eh? Tenlo en cuenta. Yo ahora voy a coger vacaciones durante 10 días, ya que tengo vacaciones de los seguros, voy a coger también vacaciones de esto, y volveré el día 1 de septiembre, ¿de acuerdo? Volveré el día 1 de septiembre y a tope con el Starfield. Pero yo me cojo vacaciones, vamos. Por eso hoy hacía la tier list después de haberme pasado toda la saga del tirón de los Assassin's Creed. Gracias, Flash. Coño, entonces no has hecho nada, Chechu. Has probado el Sekiro. Has probado el Sekiro, no te ha gustado y ya está. Pero el Sekiro, o sea, le pasa la mano por la cara a Red Dead Redemption 2 de tantas formas diferentes. Es que es humillante, es humillante. Lo que humilla a Sekiro, a Red Dead Redemption 2 en términos jugables, de como juego bien hecho de verdad, boh, es humillante, Dios mío, humillante. Miyazaki hace unos juegos que te cagas. Muy buenos, jugablemente son una delicia. Son una delicia. Columpiada, no, hombre. Eso sí que es objetivo. Eso sí que es objetivo. Que se quiero tener una jubilada que humilla la del Red Dead Redemption 2. Madre mía, eso sí que es objetivo. ¿Tiene ganas de GTA 6? No mucho. Conociendo a Rockstar, no mucha gana, la verdad. No sé qué opinan del GTA 6. El 5 me gustó, el 4 me gustó. El San Andreas también. Vice City era mi GTA favorito, la verdad. Vice City lo disfruté, oh, una barbaridad. Pero GTA 6 no sé qué esperar, la verdad. Últimamente Rockstar hace unos juegos con un control que no sé. Me da igual las críticas que tenga Red Dead Redemption 2, Chechu. Es que me da igual. Y el Sekiro tiene el GOTY. Red Dead Redemption 2 tendrá todas las críticas que tengas, pero el GOTY se lo lleva el Sekiro. Y aún así, aunque el GOTY se lo hubiese llevado cualquier otro juego, Sekiro seguiría siendo objetivamente mucho mejor que Red Dead Redemption 2 en cualquier cosa que se proponga. Bueno, y Dark Souls 3, Bloodborne, cualquiera de estos juegos de Miyazaki. Puede tener todas las críticas que quiera. Ah, el God of War, perfecto, perfecto. Ahí fue muy justo ese GOTY. Que el God of War se llevase el GOTY frente al Red Dead Redemption 2. Sí, porque ganó la jugabilidad. No solo la historia, que es muy buena, la del God of War. Realmente cuenta una historia de puta madre. Pero ese plano secuencia llevado en todo momento, mientras te das de hostias todo el rato, fantástico, fantástico. Me alegro mucho que se lo llevara, sí. Sí, sí, sí. Y con razón, y con razón. Y con razón. Aún tienen que seguir monetizando el GTA V, ¿eh? La Necromante de Red Dead. Ah, sí, bueno, RDD2, sí, porque al principio RDD2, escribía ahí y tal. Va bien, Viscar, me pillas al final ya. Está hecha la tier list, fíjate. Está hecha la tier list. Está todo el pescado vendido, macho. ¿Why not? Chechu, cada uno tiene sus gustos, ¿eh? Una cosa es lo que yo considere que es mejor, no solo para mí, sino para el mundillo en general, para cualquier tipo de jugador, y otra que evidentemente a cada jugador le guste lo que le salga del rabo. Como si tu juego favorito, o sea, tú me vienes, Chechu, y me dices, para mí, el mejor juego es el de la Barbie. Para mí está por delante del Red Dead 2 y después, pues, ole por ti. Porque si te gusta más que cualquiera de esos juegos, fantástico. Me parece excelente. Porque cada uno tiene sus gustos, evidentemente. En eso yo no me meto, los gustos de cada uno. En eso yo no me meto. Subnautica me gustaría. El Leapzu no sé ni qué es, la verdad. Buenas, Asier. Has llegado al final, macho. Ya está todo hecho. Ay, qué grande los Yakuza. Yakuza 0, tío. De los mejores juegos de la historia, ¿eh? De verdad, que me gusta. Hostia, no quiero poner eso, por si acaso. Hostia, no me saltará el copyright, ¿no? Hostia, Darkulín, como me salte el copyright. Ahora, después de no haber puesto la Ezio's Family. Como me salte con tu vídeo de mierda, cabrón. Como me salte, por eso te reviento. Bueno, lo mutearé y ya está. Lo mutearé y punto. Mutearé ese trozo. Pero sí. Juego submarinismo. Vale, uff. Qué miedo, Carlito, Dios mío. Sí, la cuenta es buenísima y de forma muy única. Está muy bien hecho, la verdad. No, así es. La mortadela para mí es el peor tier que hay. Mi top 3 de juegos. No tengo ningún top 3 de juegos, Chechu. Ya me lo preguntaron muy de vez en cuando. Y al final mencioné juegos pues a los que más horas le había echado a lo largo de toda mi vida. Pero en verdad no serían mi top 3 ahora mismo. ¿Qué fueron? El World of Warcraft, a la saga Monster Hunter en general, y no recuerdo qué más. No recuerdo qué más, la verdad. Yo creo que Skyrim le eché bastantes horas, pero no creo que sea el tercer juego que más he jugado. Ahora, a juegos de Bethesda puede que sí. A juegos de Bethesda puede que sí. Y realmente lo puedes poner a parir todo lo que quieras, Chechu, me la sopla. Me la sopla. A los controles, a los mandos, cuando juegas y tal, realmente hay ciertas realidades objetivas. Mira, Red Dead Redemption 2 es que es aburridísimo. No es para mí, no es para mí. A mí se me hace muy aburrido.
¿Qué opino de él? No sé, no lo he jugado, Dagon. Mi mujer lo está jugando, evidentemente destila Baldur's Gate por todas partes. Destila Baldur's Gate. Me he repetido mucho, me lo habéis preguntado mucho y de verdad, vuelvo a decir, yo he jugado al Dungeons and Dragons de mesa. Yo he jugado al Dungeons and Dragons de mesa virtual, que hay juegos así. He jugado a los Baldur's Gates clásicos, al Pillars of Eternity, a los Divinity Original Sin 1 y 2, a los al Neverwinter Nights, que también utiliza tal cual el sistema. Bueno, es que he hecho un mundillo. O sea, y evidentemente Baldur's Gate 3 yo sé que me encantaría, evidentemente. Es una tica, es de miedo. Hostia, no jodas, tío. Yo no sabía que es un ático de miedo, Carlitos. O sea, si tengo talasofobia y encima es un ático de miedo, es que no lo voy a jugar, que me muero. Voy a infartar aquí mismo. Ya están dando este feed, por lo poco que pueden comentar, parece que les ha gustado. Bueno, Viscar, te voy a decir algo súper lógico. Te voy a decir una de las cosas más lógicas, que evidentemente sabes que es así, porque además lo sabes hasta tú, pero yo te lo estoy recordando. Evidentemente que cualquiera privilegiado que ya pueda estar jugando al Starfield, que yo he tenido que pagar 100 putos ñapos para poder jugar 3 días antes, el viernes, día 1 de septiembre, que me lo cojo libre de mi trabajo para poder empezarlo, cualquiera de esos que esté jugando porque Bethesda se lo ha dado, es evidente que van a decir que les gusta. ¿Por qué? Porque si no les comen la polla, no van a tener más oportunidades de otras empresas en el futuro a que les adelanten los juegos por su cara bonita de mierda para que les haga la puta publicidad. Así que todos esos, evidentemente. Y de todos esos, no te creas a nadie. A nadie. Porque evidentemente lo dicen por publicidad. Viscard. Así que la opinión real será alguien que no tiene sponsorizado. Que yo aquí detrás tengo un mural de la hostia que me podría estar pagando un montón de publicidad para lo que quisieran. Y este mural está vacío. Nadie me paga. Y como nadie me paga, me puedo cagar en la madre que los parió indistintamente de nadie, porque no tengo sponsors. Y como no me pagan, yo sí que puedo ser totalmente crítico. Yo sé que Starfield me va a gustar, porque está lo que espero. Fallout 4 en el espacio. Y yo sé que me va a gustar por ello. Pero todos los demás, que lo han pillado ahora por su cara bonita, por la audiencia, por la publicidad, por la madre que los parió, evidentemente van a decir que les gusta, que les parece maravilloso. Ahora, objetivamente, ¿por qué? ¿Van a hablar de builds, de skills? ¿Van a ver de cómo se crea un personaje? ¿Van a decir algo así? Que más o menos es lo que ya hago yo, realmente. Esos aspectos de rol, que es lo que más me gusta. Evidentemente que no van a decir, ¡ay, qué divertido es pegar un disparo! ¿Van a hablar del control, de cómo responde a los mandos, de cómo son los iframes? Si es que existen, no creo que existan, el juego de Bethesda. Pero vamos, ¿van a hablar un poquito de las sensaciones a los mandos? No. Va a decir, ¡ota, qué chulo! ¡He metido un escopetazo! ¡Oh, francotirador! ¡Oh! Se van a reír delante de la cámara, van el chiste gracioso que hacen y a tomar por culo. Y ya está. Pero vamos, van a hacer como que se ríen, que les gusta, evidentemente, porque se lo han dado. Y ya está. No sé. Pff. Es por eso. ¿Verdad? Como puños. Que tal cual. Que negro todo. Coño, tío. Es que no, le están jugando ya y le están poniendo bien. Pues claro que lo ponen bien, cojones. ¿Cómo lo van a poner si lo están jugando ya, precisamente? Y el resto de los mortales tenemos que esperar como imbéciles. O yo, que tengo que dejarme 100 ñapos para estar 3 días antes y poder pasarlo antes a vosotros. O sea, poder jugar con vosotros. En fin. Sí, mi primera build va a ser esa, Dagon. Sí. Asesino sigiloso, lo de siempre. ¿Sabes por qué? Porque la característica del motor de Bethesda, del motor que lleva usando desde Morrowind, es que hay muchas físicas por todas partes y hay muchos objetos por todas partes. Y un ladrón es que pega mucho, porque tú, en primera persona, puedes agacharte en una estantería y recoger cualquier cosita a esa estantería. Y si te apetece, pues robarla. Y realmente empezar con un ladrón siempre es lo que más me gusta, hasta que empiezo a vislumbrar o a aprender del juego el valor de los objetos, empiezo a aprender un poquito cómo funciona. ¿Vale? Y hasta entonces, un ladrón es lo que más me gusta empezar un juego de Bethesda. Al contrario que, por ejemplo, un juego de Miyazaki. Un juego de Miyazaki, un Souls, Elden Ring, tal, me gusta empezar con un tanque. Porque ya me lo veo venir y a mí usar el escudo me gusta bastante antes que basarme solo en las rodadas de los iframes. ¿Sabéis? Así que por esa parte sí que me gusta. Tal. Y es por el tipo de juego que es cada uno. Y por eso me gusta empezar con un sigiloso en Bethesda, porque me gusta robar, la cleptomanía. ¿Sabes? El Diógenes, el acumular, eso me gusta mucho. En los juegos de Bethesda acumulas que da gusto y mi Diógenes te dispara. Es una maravilla. Acabas de escribir la review de los videojuegos de los últimos 15 años. Bueno, Thanos, depende. Si alguien se ha comprado el juego para analizarlo él, vale. Ahora, si una revista ha recibido el juego gratis,
Entonces ya tiene cierto de esto. Dice, no, es que no puedo poner el juego como muy malo porque si no van a dejar de enviarme copias. Así que un juego que a lo mejor es un 5,5 o un 6, pues le pongo un 8, un 8,5 y le pongo fallos garrafales, pero es un notable alto para que me sigan enviando cosas. Sí, es que es de vergüenza, de vergüenza. Es de puta vergüenza. Y creedme, vosotros que me conocéis alguna vez, me sponsorizan algo, es decir, me pagan para que yo diga algo positivo de algo, lo sabréis, porque me conocéis. Yo digo, esto es bueno, pero mis ojos van a decir... ¡Hostia, cómo me aburro, cabrón! ¡Madre mía! No, ya me conocéis, o sea, no... Va a salir bastante pulido el Starfield. Pues me alegro mucho, Strelok. Eso espero, porque yo quiero jugarlo y que no lo reviente. O sea, yo tengo pensado jugarlo bastante. Buenas, buenas, buenas. Un ladrón pirata. Ese era británico. Puto Carlitos, tío. ¡Madre mía! Es que tal cual... No, no, tal cual. Además, habéis visto mucho. Es decir, pero como dije, lo comenté la última vez, el principal culpable de que exista gente así sigue siendo la propia audiencia. Es decir, si vosotros, como audiencia, le seguís dando visibilidad a alguien que se vende o que simplemente pone algo que es como bueno simplemente porque se lo han regalado... Además... Starfield no creo que Starfield, ¿no? No, pero la cosa es que... La cosa es, lo que yo me pregunto es que, al final, estos influencers que ganan una cantidad de pasta bestial, ¿por qué no son más críticos? Es decir, ganan muchísima pasta, ¿vale? Es decir, tú, para vivir bien con tu sueldo holgadamente, con 3.000 euros al mes, ya vas la hostia. Así que realmente, si te están pagando 3.000 euros tus propios suscriptores con las suscripciones, todo lo demás está de más, nunca mejor dicho. Es decir, viene una empresa y te dice... ¡Te pago! Para que me sponsorices esto, tú puedes decir, vale, dame dinero y yo hablaré bien de ello. O puedes decir, no. Y así puedo mostrarme crítico con ello. Pero lo más sangrante es cuando dicen, me han dejado de regalar cosas. Y yo, pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, un momentito. Tú, que estás forrado, cabrón. O cabrona. ¿Qué tienes? Todo lo que quieres y más. Que te sobra el dinero. ¿Y por qué ahora una compañía no te regale nada para que puedas seguir hablando bien de ello? ¿Y te me quejas? ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué coño me estás contando de quejarte porque no te están regalando algo? Me quejo yo que he subido 13 putos Assassin's Creed, 13, jugándolos más de 1000 horas, y a un Ubisoft como si yo no existiera. Coño, Ubisoft, que se caiga algo, coño. Regálame Mirage, aunque sea. Bueno, no me regales que luego lo tenés que subir. No me hagan nada, no me hagan nada. Ya me lo pago yo las cosas, que para eso curro. Nah. Es que es una pasada, es una pasada, tío. Vive conmigo mis experiencias. Pues sí, conmigo las tenéis ahí tal cual, Thanos, tal cual, tal cual. Porque es que realmente es tal cual lo vivo. Y yo aquí en este tier list es que no me he cortado. A mí realmente el Odyssey me ha parecido una castaña. Que tiene sus cosas buenas, que también he dicho que incluso mejores que las del Valhalla. Pero que sí, para mí sigue siendo una castaña descomunal. Que luego objetivamente, que si no sé qué, que sí, lo que queráis objetivar, lo objetiváis, vamos. Objetiváis todo lo que queráis, pero vamos, que ya está, o sea, para mí es una castaña como un castillo. Ya está. ¿Te regalan y lo sorteas? Ah, pues sí, así es. Lo regalo, lo sorteo. Pues no estaría mal, no estaría mal. Entonces dejarían de regalarme cosas y dejaría de poder sortear cosas, pero como púa... Estaría genial. Aún me acuerdo que yo el Fallout 4, os lo recuerdo, ¿de acuerdo? El Fallout 4 lo dejé de subir precisamente porque Bethesda me dijo que te jodan. O sea, yo le dije a Bethesda, oye, que más o menos, yo he crecido un poco en YouTube, no demasiado, pero fui de los primeros que más o menos llegó, hizo tal no sé qué, y aquí tenéis pues todo lo que he mostrado de Skyrim. ¿No os parece que me podríais tener un detalle y darme el Fallout 4? Y Bethesda me dijo, no te lo puedo dar porque si te tenemos que dar una copia a cada uno, y digo, perdón, si con que solo se lo compren dos personas, ya está. O sea, vamos a ver, me están viendo aquí justificadamente millones de visitas entre todos los vídeos de Skyrim, millones, ojito, millones de reproducciones entre todos los vídeos de Skyrim, y me estás diciendo que no me puedes dar Fallout 4 porque es un gasto que seguramente no puedas recuperar porque yo no seré capaz de hacer que se compren siquiera dos viewers el puto juego, porque con uno ya lo han amortizado, con que solo compre uno ya no tienen gasto, o sea, con que solo compre uno y ya está. No, de verdad, es que son
Pero gilipollas, las empresas, los community managers y todos estos que van detrás, es que en un sinsentido, es un sinsentido que te cagas. Yo por eso, como de todo, yo estoy muy harto de todo este mundillo de mierda que hay aquí, me ha encendido el Biscard diciendo, es que ya lo están jugando. Yo ni siquiera sabía que habría gilipollas que lo podrían jugar antes. Yo ni siquiera lo sabía. Y lo de Biscard ya me ha encendido. Ya me ha encendido porque me ha recordado la mierda de Fallout 4 con lo de Bethesda. Que yo le tenía que meter 100 ñapos para que el puto día 1 de septiembre ya pueda jugar con vosotros. O sea, toma ya, tío. Claro, se puede discrepar todo lo que quieras, Thanos. Ese es el sentido de compartir experiencias. Mis experiencias son las mías. Y yo nunca he dicho que tenga la verdad empoderada de nada. Yo siempre he dicho, esto es mi experiencia. Yo cuando hacía mis builds, decía, oye, así es como ya hago las cosas. Que será más o menos eficiente o te puede gustar más o menos. Pero así son mis cosas. Así os las comparto. Si te ayuda, perfecto. Si no, me sabe mal, pero cada uno a lo suyo. No pasa nada. Evidentemente que habrá gente que lo hará mucho mejor que yo en todos los aspectos de la vida. Pero mucho mejor. Yo no tengo la verdad absoluta de nada. Yo simplemente disfruto con lo que hago y os lo muestro. Ahí está. Un tier de Bethesda. No, porque es que no, tampoco hay mucho juego de Bethesda. 3 o 4. Pero no, tal. Sí. No, Thanos. Es que es una pasada lo de Bethesda, la verdad. Soy de Ubisoft y Estados Unidos. Te voy a mandar 2 copias de Midas para que os subas 2 veces y 5... Que te has quedado con ganas. 5 veces se lo dice y dice... Y digo, mira, si fuera directamente de Ubisoft, te diría Frederick. Vale, me das las copias, pero luego me pagas 1.500 euros al mes, aproximadamente. Y entonces sí, lo subiría otra vez, tal cual como dices. 1.500, más o menos. Por menos que eso no. No, porque para eso invierto estas horas en otros juegos que me gustan o en adelantar mi trabajo y conseguir más dinero en mi propio trabajo de los seguros. Así que, realmente, la pecha de horas que habría que echarle para hacer eso Ubisoft, pues no. Es que no da. Dejo, los hace por tu culpa. No es una mala saga, en verdad. Aunque yo pusiera Ubisoft en castaña en mi tier list de compañías, realmente es una saga que ha aportado cosillas buenas, en verdad. Ya os digo, juegos más o menos tal. ¿Cómo dices al principio? Antes de que lo veas. Qué grande, Agus, tío. La matriz día se mueve a pillar esa. Sí, la deluxe da unos cuantos días antes, Carlitos, sí. Sí. Por eso yo me la pillé, pero es que es carísima, pero me la pillé. Y no me la pillé por Instant Gaming ni nada, me la pillé por Steam por si acaso. Nada más se puede instalar nada de eso, por si acaso. A ver, 1.500 euros al mes son 1.500 euros al mes, así es, hay que pagar las facturas y la hipoteca. A mí si Ubisoft me paga 1.500 al mes para seguir jugando sus mierdas, pues yo la juego. O sea, así tal cual la digo, yo la juego. No me tenía clave de Ubisoft en el audio de Ubisoft. Sí, porque seguirá cobrando mi sueldo de los seguros, más luego lo de Ubisoft. Ya me daría para un vermú, la verdad. ¿Sabe la conclusión? Y Juan me dijo que anda muy liado, que ya me dirá cosas. No, me dijo que sí, que lo tiene presente, que tal, que no me preocupe, que me dirá cosas. No te preocupes, Naka. O sea, antes o después, pues ya haremos lo de concursillo de Johan. ¿Voy a poner la tier list? Sí, por supuesto, claro. Ahí tienes, Thanos. Faltaría más. Splinter Cell era buenísimo, ¿eh? Strelok, ¡wow! Eran buenos Splinter Cell, ¿eh? ¡Uf! Sí. Eran buenos. Lo dejaron tirados, ¿eh? Sí. No sé, la verdad es que habría que valorar los riesgos, así es. Habría que valorarlo, la verdad. Pero bueno, ya veríamos. Bueno, Fori Familia, yo lo dejaré así ya. Se están acercando las 8 horas a cenar. Ya sabéis que yo ceno prontito porque me voy a dormir prontito. No quiero perder la de esto. Si me voy a dormir tarde, o sea, si ceno tarde, me voy a dormir tarde luego, como tenga que levantar ese lunes, día 4 de septiembre, a las 5 de la mañana, voy a flipar. No, prefiero más o menos ir ahí con esto. Sí, he jugado al Horizon Zero Dawn, sí. De hecho, lo dejé al poquito antes de empezar a volver aquí. O sea, Choni, yo lo jugué, ya me lo pasé, le saqué todos los logros a la Play 4, que yo recuerde. Me gustó y me lo compré también para PC, que me lo compré, creo que estaba por 20 o 15 euros. Digo, pues por eso, es que es un juego que me gustó, la verdad. La historia es muy buena del Horizon, ¿eh? Es súper buena, me sorprendió muy para bien, ¿eh? Yo me esperaba una castaña más genérica, tipo un Assassin's Creed de Ubisoft, pero la historia de los Horizon Zero Dawn, ojito, ¿eh? Que es buena de narices, es muy buena. Sí, eso está muy bien, Frederick. Realmente, el Assassin's Creed, uno de sus grandes logros
es recrear el pasado de esa forma. Y eso es algo que solo Ubisoft ha conseguido hacer de esa forma tan, tan buena. O sea, eso que se llevan, ¿eh? Eso que se llevan, en verdad. O sea, no hacen muy bien. Recrear paisajes y recrear eso lo hace muy bien Ubisoft. Horario rotativo, Carlitos. No me toques los cojones. Vives como Dios, tío. ¿Qué has ido a vivir donde te has ido a vivir? No me jodas. Sí, la castaña genérica según la hace Ubisoft, sí. No juegues Horizon 2, jaja. Déjate un motivo. No, Horizon 2, yo creo que estará bien, Naka. Yo creo que estará bien Horizon 2. Yo creo que sí. No, es triple A, Choni. Es triple A, yo creo que es triple A. El Horizon tiene presupuesto detrás, es triple A. Claramente es triple A. ¿Y cómo, y por qué te vas ahí con esa mierda de sueldo colgado? De hecho, ¿cómo es posible que te puedas comprar una casa ahí con esa mierda de sueldo? No cuadra nada. Porque así como lo dices, me voy yo a vivir, cabrón. Así como lo dices, cojo y me voy para allá. Se ha jodido. Ah, no has comprado nada. Bueno. Vale. Si es de alquiler, vale. Bueno, que me largo, que tengo hambre. Y esto no se va... Esto no se va a alimentar solito. Cuidaros mucho, Furry Family, de verdad. Un besazo muy grande. Me habéis dado un momento muy agradable, como siempre. Y, sí, ya os acabo de decir que os cuidéis. Es súper importante. Que os vaya bien. Hasta luego. Maquinotes, mastodontes, enormes. Vaya bien, adiós. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Enormes.